Bienvenidos y bienvenidas a Proyecto Puente este martes 7 de marzo de 2023. Les presento el resumen informativo hasta las 7 de la mañana. Recuerde que Luis Alberto Medina con todas las entrevistas, la información del análisis, yo les doy un adelanto, así que iniciamos. Portal proyectopuente.com.mx. La Fiscalía General de Justicia del Estado está investigando el paradero del conductor que arrolló a dos menores y una mujer en Hermosillo. También incautan miles de cartuchos y cinco armas de fuego en un vehículo escondido, esto en Plutarco Elías Calles. En una semana, además, la policía estatal detuvo 35 personas y aseguraron más de 1000 dosis de drogas. También aseguraron 21 armas aquí en el estado. Un hombre subió un camión, arrojó gas desconocido al chofer. Fíjese usted, mujeres y niños sufrieron una intoxicación. Esto fue atendido en la colonia La Cholla de Hermosillo. Protección Civil además controló en un 40% un incendio en la Sierra de Soaquí Grande, el cual afectó 1600, perdón, hectáreas de pastizal, es lo que reportan autoridades. También por amenazar con cuchillo a su vecina embarazada, mujer fue detenida en la colonia Fuente de Piedra. Arrestaron a dos por amenazar a ciudadanos para asaltarlos en la colonia Solidaridad de Hermosillo. Es lo que usted encuentra en la sección de seguridad de proyectopuente.com.mx. Vámonos a la sección de Hermosillo. Larga fila de vehículos se registra en Reforma y Colosio en Hermosillo durante horas. Esto por las reparaciones de las calles. Hay que evitar, recuerde, evitar circular por esta zona en las horas picos. Reforma y Colosio está en reparación. También entregan equipamiento y material didáctico para estudiantes del CECITES Norte en Hermosillo y están solicitando donadores de sangre para menores y mujeres atropellados en la colonia Cuauhtémoc de Hermosillo. Si usted quiere saber cómo ayudar, puede consultar proyectopuente.com.mx. Regidores no consultaron sobre cambio de nombre a Boulevard Camino del Seri. Fue lo que coincidieron vecinos y también un regidor. El Banco de Alimentos, además de Hermosillo, está invitando una colecta en apoyo a 526 mujeres y niñas identificadas con vulnerabilidad alimentaria. Entonces, para más información, por supuesto, consulte proyectopuente.com.mx, donde puede informarse acerca de los últimos acontecimientos. Vamos con lo nacional. Primeras planas nacionales e internacionales. FBI y gobierno mexicano buscan a secuestrados. Es inaceptable, dijo la vocera de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. La agencia de Estados Unidos ofreció 50 mil dólares. 50 mil dólares para quien dé información que permita localizar a los cuatro estadounidenses plagiados durante un enfrentamiento, es lo que reporta Excelsior y en general las portadas nacionales este martes. También Estados Unidos está recurriendo a consulta por el maíz transgénico. Esto en un mecanismo que permite el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Información que usted encuentra esta mañana en Excelsior. La jornada, mientras tanto, pone esta imagen del historiador Enrique Florescano, dio nuevas luces sobre el periodo prehispánico, el último adiós de este escritor. También levantan en Matamoros a cuatro ciudadanos de Estados Unidos. Gran búsqueda. AMLO deseó pronta localización. Sicarios abrieron fuego contra el vehículo de las víctimas y se los llevaron el pasado viernes en Matamoros. En Tamaulipas se integró un grupo especial de investigación con apoyo del Ejército y la Guardia Nacional. El FBI ofrece 50 mil dólares para localizarlos. Y Ken Salazar acudió a Palacio Nacional. Mi trabajo es proteger a nuestros compatriotas, dijo el embajador. Milenio, mientras tanto, también aquí se ilustra con el historiador Florescano una imagen. Murió el coleccionista de códices y pasos de cha-cha-cha, es lo que dice Milenio. También Sedena, Marina y FBI están buscando a los cuatro estadounidenses levantados en Matamoros el pasado viernes. Hay coordinación con México en esta indagatoria. Fue lo que coincidieron la Casa Blanca y el embajador Ken Salazar.
cruzaron de Texas a Matamoros por medicinas y quedaron en medio de un tiroteo, fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Reforma, mientras tanto, urge a Estados Unidos a México hallar a plagiados. Es lo que usted puede encontrar en Reforma. Este martes también procedían jóvenes de Carolina del Sur y el FBI está investigando en Matamoros. Esto fue la información nacional. Información local y estatal. Estudiantes denunciaron ataques por manifestarse contra la reforma a la Ley 4 de la Universidad de Sonora. Integrantes de la Asociación de Estudiantes Universitarios de Sonora denunciaron ataques por participar en movimientos en contra de la reforma de la vieja Ley 4. Tras la publicación de la nueva Ley 4, ahora 169 de la Universidad de Sonora y que entró en vigor este lunes, estudiantes de la ADEUS ofrecieron su posicionamiento ante la reforma. Primeramente, por efectos legales no podemos decir que así súper específico, pero queremos recalcar lo siguiente que hemos estado pasando como estudiantes. Nosotros como estudiantes, desde que iniciamos este proceso de lucha, hemos tenido ataques tanto en redes sociales y ataques ya dentro de la institución. Todo esto que hemos estado logrando y hemos estado haciendo ha desencadenado campaña negra, ataques a todos nosotros e inclusive a los miembros individuales de la asociación, perjudicando, uno, nuestra formación, a la comunidad estudiantil, Nuestra dignidad, nuestra integridad, nuestras garantías constitucionales, todo se nos ha estado queriendo atacar con campañas de agresión. Todos los detalles en proyectopuente.com.mx. El sindicato de académicos emplazó a huelga a la Universidad de Sonora para el próximo 28 de abril. El próximo 28 de abril podría estallar la próxima huelga en la Universidad de Sonora, según informó Juan Díaz Hilton, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Académicos, STAUS. Este emplazamiento a huelga está previsto por acuerdo de la Asamblea General para un posible estallamiento el día 28 de abril a las 5 de la tarde. Tendremos ahora más de un mes para dar salida a esta diversidad, a esta complejidad de temas, y vamos apostándole al diálogo. Vemos una buena apertura parte del gobierno del Estado, por parte de la administración universitaria, pero que ese buen diálogo, ya sabemos, no resuelve problemas y esperemos se instrumentalice, se materialice en buenos acuerdos. Ayer lunes 6 de marzo entró en vigor la nueva ley orgánica de la Universidad de Sonora, por lo que el STAUS decidió entregar el emplazamiento a huelga para revisar y modificar los contratos colectivos según el nuevo marco normativo. Los puntos a revisar son la solicitud de aumento del 10% de salario, temas de vivienda, seguridad social con Instezón, la disminución del impuesto sobre la renta ISR, entre otros. El último paro de labores que hubo en la Universidad de Sonora fue en abril de 2019. Durante la pandemia, esta actividad fue descartada por la Asamblea General del Sindicato de Trabajadores y Académicos. Sin embargo, este 2023 no se descarta la opción y comienza el diálogo para determinar si estallará o no la huelga el próximo 28 de abril. Para más información, visite Proyecto Puente. Gracias por habernos acompañado estos 15 minutos de resumen informativo. Quédese, por supuesto, este martes en unos instantes Luis Alberto Medina con las entrevistas, la información, el análisis. Si usted quiere informarse bien este día, por supuesto, quédese aquí en Proyecto Puente. En Proyecto Puente sumamos más formas de llegar a ti. Ahora también en Guaymas, en Red 93.3 FM. Sintonízanos a partir del 7 de febrero. Grupo Médico San José celebra con el más grande equipo de médicos. Su liderazgo en tecnología de vanguardia y servicios hospitalarios al alcance de la comunidad. 30 años en Ciudad Obregón y 15 años en Hermosillo. Gracias por permitirnos cuidar de ti. Hospital San José, tu salud en las mejores manos. Pon tu salud y belleza en manos expertas con el Dr. Rafael Espinosa Delgado en Doctor Spa. Pregunta por nuestros tratamientos.
Ten una figura de ensueño con radiofrecuencia Muscle Sculpting. Una piel linda, hidratada y con menos imperfecciones con hidrafacial. O pregunta por nuestros paquetes de depilación láser con Soprano Ice Alex. Tecnología de punta y lo mejor de todo, sin dolor. Doctor Spa, al cuidado de tu belleza y salud. Visítanos en el cuarto piso de Hospital San José. Aparta tu cita al 1090-568. Porque entrenar con amigas es la mejor forma de cumplir tus metas. Y en JCB Fitness Center te ayudamos a hacerlo. Con clases para todos los gustos, desde spinning, body combat, body pump, yoga, zumba, crossfit y box. Además, contamos con los mejores aparatos de pesas, instructores capacitados y asesoría nutricional para que consigas la figura de tus sueños. No lo pienses más y súmate a JCB Fitness Center, ubicado en Plaza Megamall, en el segundo piso. Tú nos inspiras a avanzar. Por eso creamos la tecnología de Ford Escape Híbrida. Adquiérela en tu distribuidor Ford más cercano. Escoge tu casa ideal en Sector Rialto, en el nuevo norte de Hermosillo. Disfruta de vivir en una comunidad armoniosa y tranquila, con espacios recreativos y áreas verdes para compartir con tu familia. Ofrecemos 3 exclusivos modelos de casa, con 3 recámaras, 3 baños y doble altura. Disfruta de sus propias amenidades como cancha polivalente, fogatero, alberca, palapa para eventos, vitapista y juegos infantiles. Además de las amenidades de la Casa Club Ventura. Instala paneles solares en tu hogar. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Energía y el FIDE, te subsidia el 25% del valor total del proyecto y el 75% restante se te otorga un financiamiento a 60 meses con una tasa de interés preferencial. No ocupas desembolsar ni un solo peso. Comunícate ya al 6624-791090 y 6622-292967. Proner Energy, empresa certificada. Los profesionales en energía renovable. Aplican restricciones. Revalidación vehicular 2023. Recuerda que vence el 31 de marzo. Realiza tu pago en comercios o bancos participantes de manera rápida y sencilla en el portal hacienda.sonora.gob.mx, así como en cualquier agencia o subagencia fiscal del estado. No dejes pasar el tiempo. Secretaría de Hacienda. Sonora, tierra de oportunidades. Regresamos a Proyecto Puente con Luis Alberto Medina, la multiplataforma informativa más importante del noroeste de México. Y te recordamos nuestra presencia en Estrella TV 14 en Arizona. Buenos días, bienvenidos hoy a Proyecto Puente en este martes 7 de marzo. Le tenemos muchísima información como todos los días. Le mandamos buena vibra. Hoy martes, ya el frío de salida. Ya hay que guardar las chamarras más gruesas, los sacos, los abrigos para tener las más ligeritas. Le mandamos toda la buena vibra para el día de hoy. Que su fe no deje de crecer. Usted que anda haciendo ejercicio, que va rumbo al trabajo, que va levantándose, que está haciendo el desayuno, que nos está escuchando. Que sea un gran día, le deseamos de parte de su servidor Luis Alberto Medina y todo el equipo de Proyecto Puente. Vamos con la información. Esto es lo más importante generado en las últimas horas en Sonora, México y el mundo. Hoy en Proyecto Puente. Sujeto atropelló a una familia en la colonia Cuauhtémoc y se dio a la fuga. Es buscado por autoridades en Hermosillo.
Dos pequeños se encuentran en terapia intensiva y necesitan donadores de sangre. Hay que hacer este servicio social y vaya tema que nos pone a reflexionar. ¿Qué proponemos? ¿Qué propone usted para evitar accidentes automovilísticos en Hermosillo, en esta violencia al volante que se está viviendo, en donde todas y todos somos responsables, junto con la autoridad, por supuesto, pero esto es ya una conciencia ciudadana que debe ir al volante. Secuestran 4 estadounidenses en Matamoros. Casa Blanca califica el hecho como inaceptable. Toda una cuestión de ambos países. Autoridades de Estados Unidos y México trabajan juntos para atrapar a los responsables. Ayer estuvo el representante de Estados Unidos reunido con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el presidente de México califica de propaganda la propuesta para combatir al narco con el ejército de Estados Unidos. La intervención que propone Estados Unidos en diferentes foros, ya en medios, en propuestas de legisladores. César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional, nos va a hablar del tema. Madres Buscadoras de Sonora invitan a la Cuarta Brigada Estatal de Búsqueda. Va a estar acá en el estudio Cecilia Patricia Flores, líder de las Madres Buscadoras de Sonora. Tiene toda la información y también por rumbo a lo que es mañana la conmemoración del Día de la Mujer, que nos hable cómo van estos trabajos y cómo se han sentido, cómo ven y si ha cambiado algo respecto a las Madres Buscadoras en Sonora y México. PRI y Morena pactaron para quedarse con el Estado de México y Coahuila, así lo denuncia Movimiento Ciudadano, que se baja de elecciones en estos estados clave para el 2024. Ojo, y en un comunicado lo está confirmando. ¿Cuáles son las principales enfermedades del riñón? El doctor Fernando Platt, el nefrólogo del Hospital San José, nos dirá. Va a haber una Feria Nacional del Empleo de las Mujeres del 7 al 9 de marzo. Y tengo los detalles también. Más información, no te lo pierdas, se va a inaugurar la exposición visual Tengo Luego Existo de Lucía Oseguera y Melissa Padilla hoy en Musas. Ana Bárbara azota en el escenario del Auditorio Nacional en pleno concierto. Le tenemos los detalles con Luis Mungarro de Showbiz. También la sección con Oscar Cerrato, como todos los martes. Y le preguntamos, ¿qué propone usted para evitar accidentes automovilísticos en Hermosillo? ¿Qué debemos de hacer? Porque estamos viviendo ya una violencia al volante. Una violencia al volante va a generarse, se van a construir obras todo el año. No las vamos a parar porque nos quejamos de que no hay obra, y ahora que no hay obra, y ahora que hay obra, sí, la autoridad, que le falta logística, le falta señalamiento, tendrá la capacidad para hacerlas todas al mismo tiempo, lo hemos abordado, lo hemos señalado. Pero ahora nosotros, ¿de qué nos hacemos responsables? Porque la situación se sigue poniendo cada vez peor con los accidentes. Esto es Proyecto Puente. En Comestibles Maldonado trabajamos con esfuerzo y dedicación para llevar lo natural y calidad hacia ti. Te invitamos a escuchar el siguiente segmento. Y vámonos con más información. Los compañeros el día de hoy, felicidades a todos los que están festejando algo en lo particular. En especial Ignacio Cabrera, el representante de México en La Habana, en Cuba, sonorense, que allá por allá está, en La Habana, Cuba. Sarina Colores, Sari Colores, saludos, estimadísima, que la pase de lo mejor el día de hoy. Claudia Elías González, hasta Cananea, fuerte abrazo a la arquitecta Claudia Elías González, fuerte abrazo, estimadísima. Patricio Esteves Denninger, hermano de nuestra estimada colaboradora Dolly Esteves, fuerte abrazo. Kena Burgos, Humberto Calistro, Humberto Isaú está cumpliendo años, fuerte abrazo, estimadísimo colega y amigo también. Carole Simonet, nuestra colega, también hasta la embajada de Francia ya en México, y todos los que están cumpliendo años, que les vaya lo mejor. Comestibles Maldonado agradece su tiempo y atención. Seguiremos trabajando con esmero en nuestros productos con el objetivo de brindarles un mejor servicio. Esta sección es presentada por Piedras y Espacios. No lo sueñes, hazlo realidad. Transformamos tu espacio en algo extraordinario con calidad y elegancia. El estado del tiempo. Adelante, Gilberto, buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Pues empezamos con el pronóstico por parte del Servicio Meteorológico Nacional para este día. Tenemos básicamente solamente la corriente en chorro subtropical sobre el estado de Sonora, la cual pues está generando estos nublados o débiles y altos sobre el estado de Sonora, pero sin condiciones favorables para lluvia, así que seguiremos con condiciones secas este inicio de semana.
En el transcurso de la semana, posible entre el jueves, pudiéramos tener el ingreso de un nuevo frente frío, el cual ayudaría a refrescar ligeramente las temperaturas. Ya no se esperan cambios bruscos o importantes en las temperaturas, pero sí puede haber una variación ligera. Por lo menos el día de hoy vamos a andar con cielos entre medio nublado, con nublados débiles y sin lluvia. Las temperaturas, ya estamos viendo un aumento en las mismas. Se esperan valores máximos de hasta 35 grados para el centro y sur del estado. Y las mínimas todavía en la parte norte y oriente son ligeramente bajo cero para estas regiones. Para lo que es Hermosillo, el día de ayer tuvimos una mínima de 10 grados centígrados con una máxima de 31. No tuvimos lluvia. Hubo vientos de hasta 25 kilómetros por hora, solamente vientos ligeros. Y el pronóstico que esperamos para el día de hoy es un amanecer de 12 grados. Se espera alcanzar una máxima de 29 grados, tal vez no alcancemos los 30, por los mismos nublados ayudarán a que no alcancemos los 30 grados el día de hoy. Y para el día de mañana, al amanecer, estaremos con una temperatura mínima de 11 grados. Como comentamos, el transcurso del día va a estar entre de medio nublado, las condiciones del cielo para Hermosillo, pero sin provocar lluvia, así que serán condiciones secas para este inicio de semana para la ciudad. Por mi parte, todo, que tengan muy buen día. Gracias, Gilberto. Buenos días. Buenos días, señora. Esta sección fue presentada por Piedras y Espacios. No lo sueñes, hazlo realidad. Transformamos tu espacio en algo extraordinario con calidad y elegancia. Nacional, México. El presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó la propuesta de Estados Unidos de utilizar a su ejército para combatir al narco, que reitero, se ha venido dando desde enero, desde el año pasado. Ahora fue un artículo de William Barr, el exfiscal con Donald Trump, que lo está sugiriendo, y así lo dijo el presidente. Pues es más que nada propaganda, porque el día 27 de febrero presentó el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos al Congreso su informe sobre terrorismo, y da a conocer que no hay en México ninguna vinculación con grupos terroristas y que la cooperación en este tema es buena entre los gobiernos. En más información, Ken Salazar se reunió ayer con el presidente tras pronunciarse sobre el secuestro de estadounidenses en Matamoros. Así llegó el representante del gobierno de los Estados Unidos a Palacio Nacional, como estamos viendo en las imágenes. Se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador horas después de publicar una declaración sobre el secuestro de 4 nacionales del vecino país del norte por parte de un grupo armado en Matamoros, Tamaulipas, el pasado viernes 3 de marzo. No tenemos mayor prioridad que la seguridad de nuestros ciudadanos, planteó Salazar en una declaración difundida por la embajada, e informó que oficiales de diversas agencias de Procuración de Justicia estadounidense están trabajando con las autoridades mexicanas en todos los niveles de gobierno para lograr el regreso a salvo de nuestros compatriotas. Así lo dijo en el comunicado. Inaceptable el secuestro de ciudadanos en Matamoros, Estados Unidos. Sigue caso de cerca, fue lo que dijo la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Así lo comentó. Estamos siguiendo de cerca el ataque y secuestro de 4 ciudadanos estadounidenses en Matamoros, México. Este tipo de ataques son inaceptables. Nuestros pensamientos están con la familia de estos individuos y estamos listos para darles todo tipo de asistencia consular. Esto ahorita el tema también del momento a nivel nacional, por lo que significa el secuestro de, bueno, la desaparición. Hasta ahorita no se sabe nada de estos ciudadanos estadounidenses. El gobernador Alfonso Durazo participa en ceremonia de la Bolsa de Valores en Toronto y expone beneficios para invertir en Sonora. Este fue el video que emitió ayer en sus redes sociales Alfonso Durazo. Estamos aquí en la Bolsa de Toronto. Aquí se concentran los mayores inversionistas, las mayores empresas de Canadá,
So I think it's important to reinforce the fact that there is lots of space for growth, of course. We see here countries like Mexico, which is the most important issuer in AFCON. Para Sonora es muy importante esta distinción porque en Sonora, en nuestro estado, hay mucha inversión de empresas canadienses. Queremos mejorar esa relación para que su desempeño en nuestro estado tenga un mayor impacto en el bienestar de las y los sonorenses. Obviamente, impulsar la generación de empleos, pero empleos justamente remunerados y en un marco de respeto a las medidas medioambientales de nuestro país. Es parte de la gira del gobernador Alfonso Erazo allá en Toronto para la promoción de Sonora. Tesla podría iniciar producción en México en el 2024, confirmó Samuel García, el gobernador de Nuevo León. Jueza suspende amparo de ministra Esquivel contra investigación de la UNAM por tesis, e incluso ahí en proyectopuente.com.mx está la información también, que bueno, que la Anáhuac ya está decidiendo hacer una revisión, análisis riguroso del caso por plagio de la tesis doctoral. Sí, porque había salido la Anáhuac diciendo que no, es que no podemos hacer nada después de 3 años que se entregó el título, que sabe qué. No, es que las instituciones en este país, ¿no? O será que hacen lo que ven, ¿no? Es decir, ¿cómo que alguien que está acusada de plagio y no pueden hacerle nada? Imagínese usted de que alguien aquí se le acusa de que robó su tesis de doctora, de maestra, licenciatura, y una universidad diga, es que no puedo hacer nada después de 3 años. Politiquería, ¿no? Qué bueno que están dando reversa. Más información, México tendrá nuevo tratamiento contra el cáncer, anuncia el canciller Marcelo Ebrard. Entonces estamos haciendo un acuerdo para que esta tecnología se empiece a aplicar en nuestro país en el mes de diciembre. Estos laboratorios tienen aprobación de FDA de los Estados Unidos. Y, por supuesto, COFEPRIS, la Agencia Regulatoria Mexicana, también está participando. En síntesis, vamos a poder salvar miles de vidas. Personas que tienen leucemia y que no podemos salvarles la vida ahora. Se hace un procedimiento muy complejo, muy caro, y tienes una remisión a los 9 meses. 9 meses puedes tener leucemia. Con esto es probable, es factible, que el promedio de personas que quedan curados, por decirlo así, de la leucemia, aumente sustancialmente. Por eso es tan importante. Internacional, mundo. Vámonos con más información. Estados Unidos llama a México a consultas técnicas bajo el T-MEC por sus políticas sobre biotecnológicos en el campo. En Irán, en 52 escuelas, alumnas se reportan intoxicadas. Persecución talibán contra mujeres, posible crimen de lesa humanidad, dice la ONU. ¿Cómo es posible? Pues crimen, ¿no? Es decir, más con lo que han vivido las mujeres toda la vida en lo que vienen siendo los países árabes. Amnistía Internacional solicitó al Consejo de Derechos de la ONU la implementación de un mecanismo de investigación independiente que administre justicia internacional en Afganistán. A un mes del sismo en Turquía claman sobrevivientes por refugio. Casi recuerda usted esta tragedia sin precedentes. La ONU calculó necesarios 397.6 millones de dólares para ayudar a las víctimas del sismo en Siria y otros 1,000 millones de dólares para las víctimas en Turquía. Ojo. A un mes de la serie de sismos que sacudió Turquía y dejó decenas de miles de muertos y destrucción a su paso, hay cientos de miles de personas que todavía requieren refugio. En cuanto a la ayuda de sobrevivientes, apenas se ha cubierto un 10% de los 1,000 millones de dólares. Y según se contabilizó hasta el momento, van 47 mil personas que perdieron la vida tras el sismo el pasado 6 de febrero, mientras que 214 mil estructuras resultaron dañadas o destruidas y cientos de miles de personas se quedaron sin un hogar. Voy a hacer un corte y vuelvo con más información ahí en proyectopuente.com.mx. La Fiscalía de Justicia de Sonora investiga el paradero del conductor que arrolló a 2 menores y una mujer en Hermosillo, y el video, lamentable, un video repulsivo
que ni una película de Netflix, ni una serie de Netflix hace esa producción de la realidad que estamos viviendo en la calle. Y ahí somos responsables todas y todos, al margen de lo que esté pasando con las obras en Hermosillo. ¿Qué debemos hacer? Vamos a abordarlo desde el punto de vista de la psicología, los hechos, los datos ahí inobjetables que tenemos y más aquí en Proyecto Puente. ¿Qué propone usted para reducir o para que haya menos accidentes aquí en la capital? Ya estamos ya con la violencia del volante al orden del día y también donde vive usted. Este programa, como usted sabe, es estatal y más allá de las fronteras. Volvemos. Dale un giro a tu vida y vive la experiencia en Punta Península Kino, tu nuevo hogar frente al mar con espectaculares vistas y un exclusivo club de playa. Nuestros lotes son la mejor inversión para construir tu sueño y hacerlo realidad en un lugar para explorar la naturaleza con increíbles amenidades que te permitirán disfrutar momentos en familia. Punta Península Kino, un concepto único del estado de Sonora. www.puntapeninsulakino.com punto MX 6621-761667. ¿Tiene sensación de falta de aire o padece de una enfermedad respiratoria? ¿Su médico le indicó pruebas de función pulmonar? En MACDU, Laboratorio de Función Pulmonar y Terapia Respiratoria, podemos ayudarle. Contamos con personal certificado y tecnología especializada para realizar una espirometría, una capacidad de difusión de monóxido de carbono o bien para realizar sesiones de terapia respiratoria y rehabilitación pulmonar. Contamos también con venta de equipo y consumibles especiales para su salud respiratoria. Estamos en Hospital San José de Hermosillo. Informes 6621-090591. Evento en puerta y necesitas un vestido especial, no te puedes perder todos nuestros vestidos de noche que tenemos para ti. Colores y diseños fabulosos para cualquier evento. También contamos con un gran surtido en calzado y accesorios para complementar. Tenemos el 50% de descuento en ropa de temporada. Aprovecha y visítanos en tu sucursal de preferencia. Morelos, Galerías Mall, Sun Mall y Centro, porque Inercia Curbs destaca lo mejor de ti. ¿Eres arquitecto, diseñador de interiores o simplemente estás pensando en renovar tu casa o negocio? Piedras y Espacios es para ti. Somos especialistas en materiales de construcción y decoración para interiores y exteriores. Contamos con personal capacitado y una gran sala de exhibición. Envíos a principales ciudades de Sonora y el resto del país. Doctor Paliza, número 175B, Colonia Las Granjas. Síguenos en redes como Piedras y Espacios y en WhatsApp al 6624-716049. No lo sueñes, hazlo realidad. Con Piedras y Espacios. Tú nos inspiras a avanzar. Por eso creamos la tecnología de Ford Maverick. Adquiérela en tu distribuidor Ford más cercano. Farmacias ISA cuenta para ti con gran variedad de medicamentos de patente, marca propia y genéricos, además de un amplio surtido de vitaminas, botiquín, productos para tu bebé, para tu higiene y cuidado personal y mucho más. Estén bien pendientes de nuestras nuevas sucursales, cada vez más cerca de ti. Aprovecha nuestras super ofertas imperdibles y todos los beneficios de tu tarjeta ISA. Farmacias ISA está en tu salud. Compra mejor en Santo Valle, las frutas y vegetales más frescos en la cosecha, los mejores cortes en la carnicería y todo para tus mejores momentos en Celebra. Compra mejor y a precios excelentes en Santo Valle. Llegó la venta de media temporada de Liverpool. Aprovecha hasta 25% de descuento en pijamas para hombre de las mejores marcas. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Regresamos a Proyecto Puente con Luis Alberto Medina, la multiplataforma informativa más importante del noroeste de México. Y te recordamos nuestra presencia en Estrella TV 14 en Arizona.
7:20 a.m. Volvemos con más información. ¿Qué propone usted? Ahorita lo quiero leer, lo quiero escuchar. Me puede mandar mensaje también de voz si gusta, 6624057368 al WhatsApp. Video también, se lo publicamos con mucho gusto. Porque llegó el tiempo de la corresponsabilidad, de la responsabilidad compartida. Es decir, lo que está ocurriendo en la calle, en la violencia al volante, que es ciudadana, que es de nosotros, los que estamos en la calle, es decir, en una ciudad que tiene años así de complicada y que Hermosillo no va naciendo así. Es decir, creció la ciudad, las calles se descompusieron, durante 3 gobiernos no se invirtió en nada de obra, 9 años sin invertir en nada de obra en Hermosillo, llega un gobierno, invierte, ciertamente se cuestiona la capacidad de estar haciendo tantas obras al mismo tiempo, la logística, materiales, lo que usted quiera. Pero la situación ahí está. Y no estamos dimensionando qué nos corresponde. Ahorita me voy con ese tema. ¿Qué propone usted? Lo leo con mucho gusto ahí en @elalbertomedina en Twitter, en nuestro Instagram también tenemos en la historia, tenemos en nuestro Facebook también con una reflexión para todos salir de esto. Ahí en proyectopuente.com.mx, larga fila de vehículos se registra en Reforma y Colosio en Hermosillo durante horas pico por reparaciones en calles. La Fiscalía de Justicia de Sonora está investigando el paradero del conductor que arrolló a 2 menores y una mujer en Hermosillo, que escapó, pues prácticamente de ayer. No sé si podamos incluso, no sé si podamos reproducirlo, ¿no? Por la cuestión de la multiplataforma, de los canales donde transmitimos. Y además, porque aquí también somos un medio serio, no hacemos apología de o vaya a estar reproduciendo imágenes grotescas, repulsivas, amarillismo. Es decir, nos esforzamos por ser lo más mesurado posibles a cómo está la situación, ¿eh? Porque el mundo ya está complicado y está complicando más lo que usted ve y escucha. Así que, pues, bienvenidas también sus críticas y comentarios para mejorar siempre. César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal y Militar. Te saludamos con gusto. ¿Cómo ves esta situación de lo que está ocurriendo sobre el debate abierto en Estados Unidos desde el año pasado, que ya llega también a debates a medios? El Wall Street Journal es de los más importantes. William Barr, el exfiscal, con Donald Trump diciendo que la única solución es intervenir en México. Imagínate un Irak aquí en México, si fue el fracaso allá, y la desaparición también de estos ciudadanos norteamericanos. Yo digo, ¿cuándo se ponen las pilas los dos países? César, ¿cómo ves esta situación? Muy buenos días, un placer saludarte. Mira, este es un tema que de forma recurrente, siempre que van a existir elecciones en los Estados Unidos, obviamente los candidatos republicanos tratan de recurrir, siempre ver a México como un enemigo. Pero hay una realidad que no podemos negar. Existe, ¿no?, el poderío que tienen los grupos criminales para hacerle frente a las fuerzas del orden en el país, y en este caso en específico a la Guardia Nacional y a la Fuerza Armada. Yo incluso tuve por ahí una interacción en Twitter en donde le decía yo a uno de estos senadores por el estado de Texas que podrían empezar por ellos disminuir el flujo ilegal de armas de fuego que vienen de los Estados Unidos hacia México. Recordemos que esta es una responsabilidad compartida, porque no es posible que en México única y exclusivamente tengamos a los malos, ¿no?, a los grupos criminales. Pero ¿qué pasa con el consumo indiscriminado de drogas? ¿Qué pasa con toda esta compra de armas de forma legal en los Estados Unidos, pero que se ingresan de forma ilegal a México? ¿Qué pasa con todas estas cantidades multimillonarias de dinero que genera el tráfico de drogas? Entonces, creo que siempre es la doble moral que se utiliza cuando estamos hablando de tiempos electorales y que, por supuesto, es muy benéfico para estos políticos en especial. ¿Qué tendría entonces que pasar? Dice, siempre que hay un momento político se aproxima, el presidente ya también ya dijo, lo calificó como propaganda, está la presión ahorita de los 4 estadounidenses desaparecidos en Tamaulipas, César, ¿hacia dónde? De una responsabilidad compartida, porque allá están preocupados por el fentanilo, aquí estamos preocupados por la inseguridad, es decir, y sin tirarse la bolita, ¿cómo pudiéramos salir de esto entonces? Porque pues... Pero la realidad, Alberto, es que tendríamos que ver que la agenda binacional realmente se basara en los puntos que le importa a cada uno de los países. Si México tiene la oportunidad de frenar el flujo indiscriminado de armas que llegan de forma ilegal a México, pero que se compran de forma legal en los Estados Unidos, te aseguro que tendríamos una gran ventaja porque las Fuerzas Armadas no serían superadas por medio de estos grupos criminales
al igualar la capacidad de fuego que tiene. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que se pongan a trabajar de forma coordinada y no nada más para cuando les interesa alguno de los dos países, respecto al seguimiento que se da del dinero. Si tú atacas el dinero de los grupos criminales, por supuesto que vas a mermar la capacidad que tienen. El problema es que solamente se trabaja cuando le conviene a cada uno de los países, siendo muy justos, ¿no? Cada quien tiene una agenda política que desafortunadamente va de la mano con la agenda de seguridad nacional. Pero las afectaciones que nosotros estamos viendo ya no son afectaciones nada más a la seguridad pública, sino también a la seguridad interior de ambos países. Y el problema es que si no se despolitiza, porque esto ha sido utilizado tanto de forma interna como de forma externa, para sacar siempre un beneficio de carácter político. Pero cuando terminan las elecciones, ya no se retoman los temas. Es imposible que el gobierno de los Estados Unidos pueda ordenar de forma unilateral y determinar que los grupos criminales en México son terroristas. ¿Para qué? Para poder llegar con fuerzas armadas extranjeras al país. Eso es una violación a la seguridad nacional por donde queramos verlo. Pero seamos serios en el debate. Si realmente lo que les interesa es ir sobre los grupos criminales, entonces hagámoslo por medio de la agenda binacional. Hagamos el trabajo de inteligencia coordinado de este lado y del otro lado de la frontera. Porque de nada sirve que hagamos trabajo de prevención en México si el consumo de drogas sigue siendo indiscriminado y siguen llegando miles de armas todos los días hacia el país de forma ilegal, que le da oportunidad a los grupos criminales de ser un contrapeso a las Fuerzas Armadas del país. Esa es la realidad que no se habla y que cada quien trata de sacar un beneficio de carácter particular. Estoy de acuerdo, yo también, es decir, de forma coordinada, una agenda binacional y que cada quien asumiera lo que les corresponde, ¿no? Es decir, porque son destellos. Lo que me llama la atención es que yo hace mucho no veía tan insistentes a legisladores, a exfuncionarios del gobierno de Estados Unidos pidiendo la intervención, César. Eso es lo nuevo. Sí. Vaya. Pero hay que entender también el contexto. Acaban de condenar, acaban de declarar culpable al máximo representante de la seguridad pública durante dos sexenios, como pueden el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón, que además tenía gran influencia en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues por supuesto que el tema está ahí. Y lo importante es decir que las autoridades mexicanas no tienen la capacidad para hacerle frente a los grupos criminales. ¿Por qué? Porque son cooptados, porque son comprados. Entonces, por supuesto que tiene a darse el tema. En este momento es todavía muchísimo más factible que lo puedas utilizar porque está reciente la declaración de culpabilidad de Genaro García Luna. Y hay que recordar que también la política es perversión. Y en esa perversión que se utiliza por parte de los políticos, pues nos damos cuenta, ¿no?, que es un tema que en este momento se puede utilizar para ellos y que es un tema que además pueden sacar raja política. Esa es la realidad, pero siendo serios, lo que se necesitaría realmente una agenda binacional en donde se vea la gravedad del asunto y no nada más tratar de buscar por parte del gobierno de los Estados Unidos sacar un beneficio de carácter político, porque recordemos que es una propuesta de los republicanos y que no pasará en el Congreso. ¿Por qué? Porque además sería un agravio a la soberanía nacional del máximo socio comercial y vecino de los Estados Unidos. Entonces, la realidad es que esto es propaganda política, lo sabemos abiertamente, pero creo que es un tema que sí se podría retomar para un beneficio de ambos países. Pues ahí está la información, ojalá que haya seriedad, que haya seguimiento y que haya responsabilidad compartida, como dices, ¿no? Y que esto, pues sí, ciertamente no pasará, esperemos que no pase, pero imagínate un regreso de Donald Trump, que es quien está empujando todo esto, imagínate hipotéticamente hablando para las próximas elecciones. Entonces, no, a como está el mundo, ya no descarto nada, por eso hay que seguir haciendo esta reflexión. Gracias, César, y estamos en contacto. Te agradezco mucho. Al contrario, un abrazo, buen día. Igualmente, ¿qué opina usted al respecto? Reitero, porque es William Barr, el exfiscal de Estados Unidos, con Donald Trump, el quien está empujando todo esto. Son los trumpistas, es la dura de Estados Unidos, de los republicanos, y un regreso a Donald Trump va a hacer campaña y va a ser piñata, como piñata a México. A ellos no les importa. Entonces, y hay que tomarlo con reserva, con mucho cuidado, pero con mucho también contenido de fuentes serias para ir viendo frente a qué estamos. Volvemos. ¿Qué hacemos con los accidentes en Hermosillo? Esto es Proyecto Puente.
OSOLEC te ayuda a que tu empresa sea sustentable. Experiencia de 25 años nos caracterizan como los mejores del noroeste. Agrega competitividad a tu empresa y dale valor a tu dinero generando tu propia energía con OSOLEC. Miles de paneles instalados nos respaldan. Sé una empresa responsable. Cuida el medio ambiente. Contáctanos en el 6622-130777. Te mereces un descanso. Disfrutar de las mejores instalaciones y una atención personalizada. Saborear deliciosos platillos y bebidas. Relajándote. Al mismo tiempo que te consienten. Te mereces todo eso y más. Y San Carlos Sonora tiene un lugar ideal para ti. Marina Terra Hotel Spa, en San Carlos Sonora. ¿Qué esperas para maravillarte con este tesoro del Mar de Cortés? Hola, soy Anel Jiménez, asesora de ventas, y quiero invitarte a que conozcas nuestra gama de autos Peugeot. Contamos con gran variedad de autos, desde el hatchback 208, camionetas o SUV, hasta carros de carga para trabajo. Visítenos, nos encontramos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 644 o contáctanos al 6622-898520. ¿Buscas proveedor para tu negocio? En Comestibles Maldonado tenemos más de 45 años de experiencia comercializando variedad de frutas y verduras frescas al mayoreo, haciendo que puedas ofrecer a tus clientes un precio competitivo. Visítanos, Boulevard Solidaridad, el interior del mercado Francisco y Madero, local 20D. Dona al Banco de Alimentos. Farmacias ISA cuenta para ti con gran variedad de medicamentos de patente, marca propia y genéricos, además de un amplio surtido de vitaminas, botiquín, productos para tu bebé, para tu higiene y cuidado personal, y mucho más. Estén bien pendientes de nuestras nuevas sucursales, cada vez más cerca de ti. Aprovecha nuestras super ofertas imperdibles y todos los beneficios de tu tarjeta ISA. Farmacias ISA está en tu salud. ¿Quieres estrenar un auto? Ven a Más Hermosillo y conoce nuestro gran inventario en sedanes y camionetas. Elige lo que más se adapte a tus necesidades. Visítanos, estamos en Boulevard Colosio 646, Colonia Santa Fe, y síguenos en nuestras redes sociales. Acuña Laboratorios. Más de 50 años cuidando tu salud y bienestar. Somos un laboratorio clínico con gran variedad de análisis clínicos de rutina, especialidad y alta especialidad. Su personal altamente capacitado brinda el mejor servicio con confianza y honestidad que nos respalda para cuidar de ti y tu familia. Búscanos Hermosillo, Guaymas, Empalme y San Carlos. Acuña Laboratorios. En Navarrey encuentras productos tan frescos como los buenos días. En el gobierno del estado estamos comprometidos con el bienestar de las mujeres sonorenses. Desde el DIF estatal hemos atendido 114 mil mujeres y niñas a través de programas en apoyo a la lactancia, el emprendimiento y la educación. La transformación en Sonora es de la mano de las mujeres. Gobierno de Sonora. Sonora, tierra de oportunidades. Llegó la venta de media temporada de Liverpool. Aprovecha hasta 50% de descuento en Aeropostal y Aeropostal Kids. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Regresamos a Proyecto Puente con Luis Alberto Medina, la multiplataforma informativa más importante del noroeste de México. Y te recordamos nuestra presencia en Estrella TV 14 en Arizona. We'll be right back.
Adelante, vamos con más información. El accidente ayer que está generando mucha indignación en las redes sociales. Se está pidiendo también apoyo para sangre de los menores que fueron atropellados. ¿Qué fue lo que ocurrió, Carla Costa? Bienvenida. ¿Qué dicen las autoridades? Un tema en donde a todos debemos de hacernos responsables. Adelante, Carla. ¿Qué tal, Luis Alberto? Buen día. Te comento que el día de antier, domingo 5 de marzo, un vehículo tipo sedán que era conducido a exceso de velocidad atropelló a una mujer y dos menores. Tras el accidente, el sujeto se escapó al sur de la ciudad, aquí en Hermosillo, según informó Seguridad Pública Municipal. Estos hechos se registraron alrededor de las 19 horas por la tarde del domingo 5 de marzo, cuando este sujeto, del cual aún se desconoce la identidad, al transitar a exceso de velocidad, atropelló a Brenda, de 31 años, quien resultó con lesiones en ambas piernas y heridas en el ojo que producen incapacidad visual. Además, dos menores de edad que acompañaban a Brenda resultaron con lesiones que ponen en riesgo su vida. Jimena, de 5 años, tiene un traumatismo craneoencefálico severo, y Fabret, de 2 años, sobrino de Brenda, tiene fractura en los huesos nasales y maxilar de cara, además de hemorragia, por lo que solicitan donadores de sangre para los menores Abret y Jimena, así como Brenda, quienes fueron atropellados el día domingo. Los tipos de sangre son O positivo, y para donar se pueden contactar al 6623-466790 con Juan Pablo López, padre de Fabret, tío de Jimena y hermano de Brenda. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado informó que con entrevistas a testigos, peritajes de tránsito terrestre, dictámenes médicos y recolección de indicios como videos, se investiga para dar con el conductor del vehículo que arrolló a estas tres personas en Hermosillo, Sonora, el pasado 5 de marzo. Increíble, eso es lo que está ocurriendo en torno a esto. La Fiscalía, ¿algún otro dato más dio? ¿No más dijo eso? No, es lo único que ha mencionado la Fiscalía. Ahí está en proyectopuente.com.mx, parte de lo que le decimos sobre Fabret, de 2 años, y Jimena, de 5, que resultaron con lesiones que tardan más de 15 días en sanar, dice en los tweets, en el comunicado de la Fiscalía, y ponen en riesgo la vida de Brenda Leticia, de 31 años, la mamá y tía de los niños, que sufrió también heridas en el ojo que producen incapacidad visual y lesiones en la pierna. El probable responsable huyó del lugar, por lo que se realizan las investigaciones. Juan Pedro, gracias, Carla. Hay una campaña para donación de sangre que subimos nosotros también a nuestras redes sociales desde ayer. Hola, Luis. Sí, así es. El día de ayer pues visitamos el Hospital Infantil del Estado de Sonora para platicar con Juan Pablo y que nos comentara un poquito acerca de las actualizaciones que van con su hijo, su sobrino y su hermana, y pues él nos platicó acerca de esta situación que sucedió el domingo. También nos compartió acerca de pues las necesidades que tienen. Más que la donación de sangre, lo que ocupan es precisamente recuperar las bolsas que se han aplicado a sus hijos, por lo que se invita a cualquier persona de cualquier tipo de sangre, no solo O positivo, a donar sangre, ya que en realidad en el hospital, en los diferentes hospitales, como es la Clínica 14, donde tienen a Jimena, y pues en el Hospital Infantil, donde tienen a Fabret, pues se les están aplicando la sangre, ¿no? Simplemente se le pide a la gente, que pues a los familiares también, que se recuperen estas bolsas que se han aplicado. No se van a dejar de atender a los niños ni a Brenda, pero pues sí hay que recuperar la sangre que se está aplicando. Vamos a escuchar un poquito lo que nos dijo, por favor. Porque se haga justicia y que se investigue pues al causante, ¿no? En ese aspecto no hemos podido ir a poner denuncia porque hemos estado ocupados aquí pidiendo información y todo eso. No me he despegado yo de aquí. Las autoridades, pues no sé si hayan dado un seguimiento a eso. Al parecer creo que no. Como les comenté hace rato en las otras entrevistas, creo que es un daño bastante grave como para que vayamos y pongamos denuncia. Podemos ir a ponerla ya que nos desocupemos, pero ellos deberían de estar haciendo la investigación. Es lo que te quería preguntar. ¿Ellos no han venido para acá a buscarte o a buscar a otros familiares? No han buscado a nadie. Aquí pregunté, me dijeron que no, que tengo que ir ahí al vado del río, al domo, algo así, donde estaba la Procuraduría, que si no voy ahí, que no van a dar seguimiento de nada, porque es un requisito de ellos poner una denuncia, ¿no? Para poder trabajar con eso, y pues yo digo, pues es algo grave, ya deberían de estar trabajando en eso para buscar al responsable.
Estos son los detalles que nos ha compartido hasta el momento también sobre la investigación Juan Pablo, y pues como comentó Carla, pues ahí está el número pendiente para las donaciones. Se está pues invitando a la gente, como les comentaba, de cualquier tipo de sangre a donar, así que ahí estará pues el número al pendiente. Gracias, Juan Pedro. Vamos con más información. Hugo Moreno Freirich, arquitecto y también especialista en movilidad urbana. ¿Cómo ves? Y también seguidor pues de todo lo que ocurre en Hermosillo o lo que está ocurriendo con los accidentes, Hugo, que decimos, pues, ¿cómo nos hacemos responsables? Hola, Luis Alberto. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Sí. Buenos días, muchas gracias. Pues sí, lo que ha sucedido es que se presentó una eventualidad de este atropellamiento bastante lamentable, ¿no? De tres personas. Y lo que alcancé a realizar en un análisis que hice, hasta les compartí unas imágenes, es el hecho de que está dentro de una zona escolar. Se encuentra a escasos metros de un área de escuelas y también es un parque. Esto por reglamento debe ser de 20 kilómetros por hora. Además de que toda esa vialidad, que es la avenida Libertad, es también en una zona comercial por la cual se realizan muchos... Es una zona muy peatonal, pues muchos cruces de personas de un lado a otro entre los diferentes comercios que hay por la zona. ¿Y qué es lo que se necesita en ese caso? De entrada hay que pensar que la velocidad no únicamente se controla con la señalización. Ahí, digamos, se dice cuatro diferentes tipos de velocidades, que es la velocidad del reglamento, la de la señalización. En la del reglamento, por reglamento en zonas escolares es de 20 kilómetros por hora. En señalización encontré en el Street View ahí una señalización de 20 kilómetros por hora, eso también está bien. El uso evidentemente está siendo excesivo, no solamente por la persona que pues atropelló. Sino por el resto de las personas, y esta velocidad de uso está dada por la velocidad de diseño. ¿Qué sucede? Que cuando la calle está diseñada de una manera excesiva, ahí la calle de hecho tiene, según mi cálculo, 21 metros y medio, al estar sobredimensionada, genera que se propicien las altas velocidades y además estas velocidades ponen en riesgo de accidentes a la población, especialmente a la población más vulnerable, que son niños y niñas, y están en una zona escolar, ¿no? De esto, también puse otra imagen ahí de cómo está el estado actual de la Avenida Libertad, en la cual se tienen incluso hasta carriles excesivos, un carril de más, y pues para esto se tiene que atender, no solamente dejarle todas las cosas a las personas. ¿Por qué? Porque una calle que está bien diseñada genera que los automovilistas no puedan, físicamente, no puedan acelerar a una velocidad excesiva. Por lo tanto, ahí la propuesta que estaba compartiendo es con base en la información que se plantea en el manual de calles de Sedatu. Esta es una vialidad tipo S3, secundaria 3. Y además de esto, incluso podría ser terciaria 1, dependiendo. Pero bueno, lo que se podría hacer es que se reduce el ancho de los carriles que están excesivos, se deja únicamente el necesario, un carril de ida, un carril de regreso a 3 metros, el carril de estacionamiento a cada lado, y además se encuentra ahí ciclocarriles. Hay que confinar esos ciclocarriles, se puede utilizar para aprovechar este espacio para colocar árboles, y todo esto hace que en los cruces peatonales se tengan ya nomás 6 metros, en vez de que sea pues prácticamente 20 metros de un punto a otro. Y de parte de los ciudadanos, bien esa ilustración que haces, y ese pues falla, vaya, técnica, ¿no? O tenía que ser, se suma. Pero también nosotros estamos pues prácticamente no haciendo la tarea. La violencia al volante. Así es importante que como automovilistas entendamos el riesgo que representamos al estar manejando un vehículo. Y sin embargo, esto es algo que también se debe de controlar incluso desde antes
de agarrar un carro por primera vez y de aprender a manejar y de obtener la licencia de manejo, ¿no? Es algo que debe de controlarse desde antes y, por supuesto, no descuidar de nuevo el diseño de las vías, porque el diseño determina mucho el comportamiento de las personas. No únicamente que las personas se comporten de una manera irracional solo porque quieren, sino que en realidad la misma vía les determina cómo se deben de mover. Y una vía que está muy amplia, que permite el realizar conductas de riesgo, va a generar conductas de riesgo. Pues ahí está la situación, Hugo. No sé si se quedas de agregar algo más que no te haya preguntado para cerrar. El tema es muy amplio porque es una aproximación técnica. Sí, algo más que le atañe perfectamente a esto es que en Sonora todavía no tenemos una ley de movilidad y seguridad vial. Ya se acabó el término que era a mediados de noviembre del año pasado para que Sonora tuviera una ley de movilidad y seguridad vial. Todavía no tenemos. Acá en Hermosillo no se han realizado los foros de parlamento abierto que el Congreso está obligado a realizar. Y pues un llamado al Congreso del Estado de Sonora para que realice los foros de parlamento abierto y que también nos integren a las mesas de trabajo como lo prometieron en las reuniones que tuvimos el año pasado, pues para tratar de tener esta ley tan importante que sin duda va a causar una gran diferencia a favor de todas las personas y que se evite estos sucesos. Este es muy buen punto. Qué bueno que lo mencionas y para darle seguimiento y para que haya una cultura vial y no solo del garrote, sino de la conciencia y esos cambios que necesita también la autoridad y nosotros como ciudadanas y ciudadanos. Gracias, Hugo. Gracias. Corte, vamos desde el punto de vista de la psicología, cómo derrotarnos, cómo procesarlo. Showbiz, Oscar Cerrato, la Feria del Empleo de la Mujer, Cecilia Flores, Madre Buscadora y más. Alarga la vida de tu camión Isuzu y solicita el reporte de salud vehicular. Optimiza su operación, reduce problemas inesperados y recibe apoyo para una conducción más profesional. Te recordamos que en Isuzu contamos con mano de obra calificada y refacciones 100% originales. Solicita el programa de inspección preventiva, PIP. Es totalmente gratis. Contáctanos al 6622-895400. Altamarina Relax Living. Espectaculares vistas con paisajes desérticos y la belleza inigualable del Mar de Cortés son el perfecto marco para vivir en el corazón de San Carlos. Una torre de 10 niveles con 64 departamentos, con terrazas independientes y diferentes vistas espectaculares. Un concepto especial muy completo, con estacionamientos techados, gimnasio, coworking, alberca infinita con vista panorámica, spa, casa club, área de asadores y juegos. Y sobre la azotea, una sensacional vista 360 grados en el Rooftop Garden. Además de 5 locales comerciales. Elegancia, comodidad y máxima belleza junto al mar. En Alta Marina Relax Living. Mini Pie by Erica Miles. Dale a tus festejos o eventos empresariales un toque especial con Mini Pie by Erica Miles. Mesas de postres y canapés, barra de botanas y dulces, mesas de snacks o ensaladas, eventos temáticos o todo para tu coffee break. Cotiza sin compromiso en el 6622-880134 o pregunta directamente en nuestras redes sociales Mini Pie by Erica Miles. ¿Quieres presumir un rostro hidratado, joven y firme? Ponte en manos del experto, Dr. López Carrillo, cirujano estético, con la mejor tecnología para el cuidado y belleza de tu piel. En nuestras cabinas encontrarás hidrafacial, skin perfusion, diagnóstico Janus, Helios 3, Ultherapy, y porque no hay mejor manera de lucir un rostro armonioso y natural que con los cuidados y las recomendaciones del experto. Botox, relleno de labios y nariz, entre otros tratamientos. Agenda tu cita, 6621-517198, o búscanos en nuestras redes sociales como Dr. López Carrillo. ¿Sabías que los primeros años de vida son el factor clave en el desarrollo del ser humano? Elige el mejor preescolar para tu peque. Únete a la comunidad educativa de Instituto Levinson. Nuestro programa integral está encaminado a desarrollar al máximo el potencial de cada niño al personalizar su aprendizaje. Una excelente oferta educativa y amplia experiencia en educación inicial y preescolar nos respaldan. Comunícate con nosotros al 6625 98 11 32 y al 6622
800-03-2324. Terrenos Campestre Kino Ranch, a 7 minutos de la playa, te ofrece la promoción de 35% de descuento en todos los terrenos, con financiamiento de hasta 60 meses. Terrenos con acceso de agua, luz y certeza jurídica. Además, 25% de descuento en precio de contado o 1,500 pesos de enganche. Llama ahora, 6625-784119. Tú eliges la promoción. Llegó la venta de media temporada de Liverpool, con hasta 40% de descuento en ropa, zapatos y accesorios para toda la familia. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Regresamos a Proyecto Puente, con Luis Alberto Medina, la multiplataforma informativa más importante del noroeste de México. Y te recordamos nuestra presencia en Estrella TV 14, en Arizona. Volvemos con más información. Desde el punto de vista de la psicología, consultamos a Lizeth Amador cómo abordar lo que está ocurriendo en las calles, la violencia al volante, que pues vas a ver todo el año obras y tenemos que ser conscientes también de lo que nos corresponde y de lo que ocurre. Desde el punto de vista de la psicología, ¿qué recomendaciones? Lizeth, qué gusto tenerte por acá. Bienvenida, buenos días. Igualmente. ¿Qué recomendaciones? Primero que nada, una de las recomendaciones más importantes es mantener la frente y la barbilla al frente cuando vamos manejando. Podíamos hablar de elementos psicológicos, pero pues es un evento, es una situación trágica, ¿no? Lo que pasó. A veces no prestamos la suficiente atención, aunque sea algo trillado, y nuestra información cuando vamos manejando entra casi 100% a través de los ojos, ¿no? Ahorita te comentaba que a mayor velocidad disminuye nuestra capacidad de la vista periférica, empezamos a perderla. Entonces, desgraciadamente, de ninguna manera estaría permitido pues manejar a alta velocidad. Sin embargo, es algo que ocurre. Algo que ocurre también es que las personas en los semáforos estamos viendo nuestro celular, viendo a ver, tenemos un sentido de urgencia, eso es algo bien importante. Tenemos una sensación de que tenemos que llegar a un lugar, tenemos prisa y avanzamos como nos sentimos y como planeamos nuestro día. Si salimos tarde de los lugares, desde nuestra casa, que una cultura mexicana muy arraigada es la impuntualidad, que esto es totalmente fuera del accidente, ¿no? Pero sí, para prevenir, yo pienso que una forma de planificar nuestro día, de salir con tiempo. Cuando salimos apurados, salimos angustiados, desesperados, inclusive hasta enojados. Enojados con el de enfrente, con el de al lado, gritándole en la mente o pitando, poniendo el claxon para que se apuren, ¿no? Y cuando salimos con tiempo, no hay poder humano que nos quite la calma, ¿no? Inclusive aunque vayamos a una velocidad muy disminuida o muy poca. A alta velocidad, como te decía, hay un efecto que nos quita la capacidad de ver hacia los lados. En este caso, el siniestro que pasó el domingo, sumémosle que ya era de noche, y elementos que no conocemos, ¿no? Otra cosa que yo estaba pensando, aparte del terror y del miedo de saber que a cualquiera nos puede pasar un accidente, que podemos lastimar a alguien. Otra de las causas es que a veces no estamos preparados para tener un carro, no tenemos un seguro para responder ante un siniestro. Entonces, ¿qué es lo mejor? Salir corriendo. Y aparte el miedo, ¿no? De saber, ve tú a saber si realmente es qué tanto se dio cuenta, qué tan, si llevaba algún grado de alcohol o cualquier tipo de situación en la que se encontrara. Sí, o sea, como así es, sí. Vio el video, imagínate, sí. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? ¿Qué le haces a las ciudadanas y ciudadanos? Yo pienso que es bien importante despertar un poco nuestra conciencia. Aunque pudiera ser algo de todos los días y algo que vamos a escuchar, salir de nuestra casa con conciencia. Desgraciadamente, algunas personas, sin generalizar, hasta que nos toca,
hasta que somos tocados. Ya sea, en mi caso, yo he sido tocada tanto por personas que he perdido en accidentes familiares muy cercanos, y también he sido víctima de accidentes. Gracias a Dios, hasta ahorita no he tenido esa experiencia de yo provocarlo. No estamos exentos, pero creo que salir con conciencia, tener un poquito más, poder ver con nuestros ojos y siempre estar en contacto con los demás carros, no nada más lo que estamos haciendo. Voltear y estar haciendo barridos cada ciertos minutos nos da la probabilidad de tener menos accidentes, mantener una distancia, ve las llantas de tu compañero de enfrente. Eso puede evitar un choque y sobre todo, pues, respetar las vías, ¿no? Estar enterado. Sí va a haber obras, pero creo que si tenemos la delicadeza, si tenemos la educación de salir a tiempo de nuestras casas, eso también podría ser evitado de muchas maneras. Salir a tiempo, salir con conciencia, no así esperar es a que te pase, ¿no? Exactamente, así porque nadie experimenta, dicen, cabeza ajena. Y si ajena, tenemos más, queremos, si tenemos alguna situación emocional, eso es bien importante, porque ahí gira también muchos accidentes. Si tenemos alguna situación, hacer un alto, párate, llora, si te pasó algo, espérate, y después maneja, porque no sabes quién se te va a atravesar o a quién te le vas a atravesar. Algo más que decías, Edgar. Creo que definitivamente es importante que recordemos que todos estamos expuestos a esto. Y en la medida en la que tomemos las precauciones, de que acatemos, ahorita escuchaba las reglas de vialidad, en las que estemos lo suficientemente atentos, pensando en el bienestar de nuestra familia, pero también en el del otro. El otro también es importante, el otro también es una vida. Y a veces creemos que manejar es cualquier cosa. No, no es cualquier cosa. Llevamos un arma. Un arma, y creo que en la medida en la que tengamos la conciencia de qué ponemos en nuestras manos, en las manos de nuestros hijos jóvenes, vamos a poder hacer pequeños cambios. Porque todo empieza en nuestra casa, ¿no? Todo empieza en nuestra casa, no empieza en los trabajos, todo empieza en cómo nosotros vamos educando a los jóvenes desde temprana sí edad, ¿no? Los hábitos, cómo desplazarse. En un mundo de tan rápido y en esa violencia al volante. Así gracias, Lizette. Al contrario, mucho. Gracias. El Showbiz. El siguiente espacio es presentado por Punta Península Quino. Disfruta de la tranquilidad de tu nuevo hogar en Quino, a la orilla del Mar de Cortés. Puente Showbiz. Notas. Entrevistas. Coberturas. Y más. Puente Showbiz, el biz de los espectáculos. Adelante, Mungarro. Pues iniciamos con el biz de los espectáculos, Luis Alberto, y tenemos bastante información. Vamos a empezar primero desde Ciudad de México con Ana Bárbara, porque se presentó en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, precisamente, con su tour Pedazos de mi Alma. Y aparte de que lo llenó, logró un sold out con casi 10,000 personas. Lo que resalta mucho y que empezó a circular en redes sociales es que Ana Bárbara, pues, tuvo un pequeño accidente en el escenario. Ahí tenemos las imágenes para que puedan ver qué es lo que ocurrió. Lo que pasa es que ella, pues, estaba cantando bien a gusto, bien contenta, y de repente, ¡tras!, que se cae, se tropieza y cae de sentón y de espaldas y se queda un buen rato ahí en el piso. De hecho, tenemos también el clip con un poquito de audio para que vean que, pues, Ana Bárbara canta en vivo y vean lo que ocurrió cuando se cayó, precisamente después de se le enredó el zapato con su vestido. Entonces vamos a ver qué es lo que pasó. Y Ana Bárbara, pues, ahí le dice al público que está bien y ya, y pues es lo que estamos viendo, ¿no? Se levantó, siguió cantando y entonces lo que pasó aquí es que pues esto fue a mitad de la canción Fruta Prohibida, que es uno de los éxitos más recientes de Ana Bárbara, y el show continuó como si nada. Afortunadamente tuvo como invitados a Joy Huerta de Jesse y Joy y a Emir Pavón de Grupo Cañaveral. Toda la información en proyectopuente.com.mx. y ya para finalizar con el vídeo de los espectáculos, tenemos regalos para todos los puenteros, porque este sábado 11 de marzo se presenta aquí en el Auditorio Cívico del Estado Chumel Torres con su tour de stand-up El Blanco de Tus Burlas, y para que se lleven ustedes un pase doble, lo único que tienen que hacer es enviar un WhatsApp al 6624-057368, repito, 6624-057368, y decir que quieren que Proyecto Puente los lleve a ver a Chumel Torres en el Auditorio Cívico del Estado. Este sábado es. Este sábado 11 de marzo.
Ahí está la información, puede mandar mensaje entonces al WhatsApp, como le decía Mungarro. Corte, volvemos con más información. La Feria del Empleo para la Mujer que está organizando la Secretaría del Trabajo. Cecilia Flores, madre buscadora aquí en Proyecto Puente. Tendremos una plática interesante con ella. Nuestro análisis de los martes. Oscar Cerrato, el Hospital San José, le presenta un muy buen tema también aquí más adelante. El nefrólogo Fernando Platt, las principales enfermedades del riñón. ¿Cuáles son? Le diremos. Este espacio fue presentado por Punta Península Quino. Disfruta de la tranquilidad de tu nuevo hogar en Quino, a la orilla del Mar de Cortés. Puente Showbiz. Notas, entrevistas, coberturas y más. Puente Showbiz, el biz de los espectáculos. OSOLEC te ayuda a que tu empresa sea sustentable. Experiencia de 25 años nos caracterizan como los mejores del noroeste. Agrega competitividad a tu empresa y dale valor a tu dinero generando tu propia energía con OSOLEC. Miles de paneles instalados nos respaldan. Sé una empresa responsable. Cuida el medio ambiente. Contáctanos en el 6622-130777. Hola amor, ¿cómo te fue? Ay, estoy cansado. Te toca ir al súper, ¿eh? Ahora es más fácil comprar en Abarrey con Rappi. Elige los productos y Rappi se encargará de seleccionar lo mejor para ti hasta tu puerta. Haz tu súper en Abarrey desde casa con Rappi. Vive la vida con estilo. Ventura Residential Club, un complejo residencial ubicado en el nuevo norte de Hermosillo, rodeado de proyectos en desarrollo y una amplia oferta educativa. Ven a conocer nuestras casas, terrenos y macrolotes en precios de preventa, en los cuales también podrás disfrutar de nuestra casa club, equipada con restaurante, alberca, beach club, canchas deportivas, gimnasio con salón de spinning y mucho más. No pierdas la oportunidad de vivir en una comunidad moderna y exclusiva. Contáctanos al 6623-818849 o en nuestra página web www.venturaresidentialclub.com. Tu depa en San Carlos te espera. Conoce Evamar, el primer proyecto fraccional en Sonora. Depas equipados, albercas, gimnasio, restaurantes y todas las comodidades de un resort. Compra tu depa en Evamar desde 560 mil pesos. Haz tu cita al 6624-617993. ¿Sabías que los primeros años de vida son el factor clave en el desarrollo del ser humano? Elige el mejor preescolar para tu peque. Únete a la comunidad educativa de Instituto Levinson. Nuestro programa integral está encaminado a desarrollar al máximo el potencial de cada niño al personalizar su aprendizaje. Una excelente oferta educativa y amplia experiencia en educación inicial y preescolar nos respaldan. Comunícate con nosotros al 6625-981132 y al 6622 032324. El futuro nunca pasa de moda. Es más que llevarte a otro planeta. Es moverte por el mundo sin desconectarte ni un segundo. El futuro ya está en tus manos para que lo lleves donde quieras una y otra vez. For the future again. Evento en puerta y necesitas un vestido especial, no te puedes perder todos nuestros vestidos de noche que tenemos para ti. Colores y diseños fabulosos para cualquier evento. También contamos con un gran surtido en calzado y accesorios para complementar. Tenemos el 50% de descuento en ropa de temporada. Aprovecha y visítanos en tu sucursal de preferencia. Morelos, Galerías Mall, Sun Mall y Centro. Porque Inercia Curbs destaca lo mejor de ti. La venta de media temporada de Liverpool está de regreso. Aprovecha 3x2 en ropa interior para toda la familia. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Abarrey, el súper de tu colonia, presenta. Regresamos a Proyecto Puente con Luis Alberto Medina, la multiplataforma informativa más importante del noroeste de México. Y te recordamos nuestra presencia en Estrella TV 14 en Arizona.
Volvemos con más información. Bienvenidos a la segunda hora de información de Proyecto Puente con su servidor Luis Alberto Medina. Le recuerdo, desde las 6:45 estamos disponibles en el resumen informativo que arranca Denise Robles en el canal de YouTube y en toda la multiplataforma de Proyecto Puente. Desde las 6:45, buenos días, Guaymas. Saludos a Guaymas y Empalme, 93.3 FM en Radio Red. Buenos días, Guaymas y Empalme. Buenos días, Hermosillo, 101.1 FM en Radiorama, 88.1 FM en La Voz del Pitic. Nogales, buenos días, Sonora y Arizona, 88.9 FM, Cajeme Estudio, 96.9 FM, Cananea, 104.7 FM, Moctezuma y toda la Sierra, 101.5 FM. Buenos días, Moctezuma. Buenos días, también en el 151 de Megacable, en Mega Canal, proyectopuente.com.mx, todas las redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, como arroba el Alberto Medina, arroba Proyecto Puente. Facebookeros, buenos días, WhatsApperos, 6624-057368, Estrella Tucson en 14, en el canal 14, y por todas partes presentes. Es martes de análisis con Oscar Cerrato. Oscar, bienvenido, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, muy buenos días a todo el auditorio. Adelante, ¿qué nos tienes? Hoy quiero empezar con un tema bueno, con un tema de cumplimiento de promesa. El año pasado se corrió una carrera en Peñasco, una carrera del desierto, que el gobierno del estado hizo un gran esfuerzo por traer un evento impecablemente ejecutado. Y aquí, llegando a la meta, el señor gobernador me dijo: y el próximo año lo vamos a hacer y lo vamos a hacer mejor. La semana pasada anunciaron de que va a haber nuevamente una carrera en el desierto de 2 días, de 75 kilómetros, 50, 25 y 10 kilómetros. Entonces, quiero felicitar al gobierno del estado por esta iniciativa y quiero felicitar al gobernador y a Célida López que han impulsado esto, porque lo que prometieron hace 6 meses lo van a cumplir. Enhorabuena. Qué bueno. Entonces, también hay que hablar de las cosas buenas. Sí, ¿no? Sin duda, y es nuestra política editorial, y lo vengo donde venga, y qué bueno este tipo de eventos. Entonces, ¿y cómo es el 14, mucho? ¿Cómo es el 14, 15 de octubre? Todavía tienes oportunidad de ponerte a entrenar. Sí, entreno, van a creer que no entreno. Sí, entreno, estoy haciendo gimnasio y todo. Sí, pero sí tengo que correr, ¿eh? Sí. Ya me he retado varias veces. Y a todo el público lo invito de que participe en este tipo de eventos, valen la pena. En otros lugares del mundo son muy importantes para el turismo, para la identidad de una comunidad, y esto, pues, creo que hay que repetir las cosas buenas, y esto yo creo que está, evidentemente tengo una afición por correr, pero evidentemente está dentro de las cosas que hay que presumir de Sonora. Enhorabuena. Sí. La otra cosa que quiero hablar es de que estamos cayendo en una conversación pública disfuncional. Hace 20 y tantos siglos, 25, 26 siglos, a Confucio le preguntaron qué haría si él gobernara. Y lo que dijo es: rectificaría los nombres. Y básicamente es llamarle a las cosas por su nombre. Hemos caído en un uso del lenguaje desde el poder que está limitando y está creando y distorsionando la realidad en aras de politiquería, como diría el presidente. Ahora tenemos generadores de violencia, son criminales, son delincuentes. El presidente un día y otro habla de conservadores. Y la única definición de conservador que encuentro en la dialéctica del presidente es: todo aquel que me cae mal este día. El principal conservador de este país es el señor presidente. Quiere conservar el poder a como dé lugar. Yo tengo otros datos, que es una forma de decir: me vale un cacahuate lo que opinen. Y me vale un cacahuate la verdad, porque lo que yo diga es la ley. No interpretar como: agáchate que ahí te voy. Austeridad republicana. Un gobierno que cuando entró en su primer año gastaba 5.8 billones de pesos,
ya va en 8.3 billones de pesos con una deuda el primer año de 515 mil millones de pesos y con una deuda del año pasado de 1.1 billones de pesos. Ya duplicó la deuda anual y cuando empezó este gobierno la deuda era de 8 billones de pesos y ahorita ya va en 14 con una deuda esperada de 1 billón de pesos. Para 2024 la va a haber duplicado. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie, excepto yo, lo que diga mi dedito. Creen que soy florero. Básicamente tienen que pasar a rendirle pleitesía al presidente y a los gobernadores. El famoso sin endeudarse, que lo repite el presidente y lo repite el gobernador, pues es una mentira que se repite día tras día tras día con propaganda a ver si pega. Y lo más curioso es que hay gente que cree que este gobierno está, tanto el estatal como el federal, están actuando sin endeudarse. Y lo hemos demostrado aquí con datos de la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la misma Secretaría Estatal de que se están endeudando. Ahorros. Y aquí es un tema importante, sobre todo a nivel estatal. El 2021, el gobierno del estado gastó 68 mil millones de pesos. En 2022 gastó 76 mil millones de pesos. Se habían aprobado un presupuesto de 68, pero terminaron gastando 76 con ampliaciones al presupuesto de 8 mil millones de pesos. Con una inversión en obra pública en bienes propios de 545 millones de pesos. Porcentualmente nada. Esos ahorros no existen. Si alguien prometió gastar 68 y gastó 76, no solamente no ahorró, gastó más de lo que había previsto. Los ahorros famosos de 4.500 millones de pesos de donde se iba a financiar la obra estatal, pues no existen. Tenemos, que aquí lo han reportado, el caso trágico de Guaymas, que si tú recuerdas en noviembre de 2021 lo abordamos aquí, porque el gobernador antes de entrar había prometido de que iban a arreglar el drenaje de Guaymas. La semana pasada el drenaje crudo estaba llegando al mar. No han arreglado nada, no han hecho nada. Alguien en redes me decía, es que no han tenido dinero. Tuvieron 221 millones de pesos para gastar en comunicación social para lavar la imagen del gobernador. Tenemos un gradualismo que dicen poco a poco vamos a ir mejorando. Y el gradualismo, cuando un gobernante te lo dice, es pues me voy a hacer un poco conejo, por decirlo amablemente, y el que próximo gobierno haga lo que tenga que hacer. Yo lo he dicho una y otra vez, el gradualismo no es más que la cobardía de no hacer las cosas bien a la primera. Vimos el domingo que el señor gobernador anuncia con bombo y platillo que la reforma del ISSSTESON profundiza la democracia. Lo que está diciendo es, quítate, que ahora me toca a mí, que es una captura institucional donde, si bien, en palabras de él, democratiza la universidad, en ningún momento en el debate está el tema de la calidad educativa y el educando y la competitividad del Estado. Es un desplazamiento de un grupo para que llegue otro grupo a tomar control. Creo que Confucio hace 26 siglos, tenía algo de razón en decir rectificar las cosas. Si seguimos hablando con medias verdades o mentiras completas, difícilmente vamos a poder llegar a acuerdos. Tenemos una conversación
disfuncional, donde unos dicen unas mentiras y otros llegamos y decimos datos comprobables y además cuya fuente son ellos mismos. Y en esa forma es imposible llegar a un acuerdo. Yo invito a la gente, así como esta lista, tengo 40 cosas que han dicho y todas con una interpretación distinta. Muy bien. Y ya para terminar, aquella gente que en las semanas anteriores me ha hablado para decir, ¿y tú por qué no dijiste nada cuando pasó lo de Fobaproa o las mil cosas? Cuando pasó lo de Fobaproa yo sí dije algo, obviamente no lo dije públicamente porque en aquella época ni siquiera opinaba en público. Pero también les puedo platicar qué opinaba de Ficorca, que fue el Fobaproa anterior al Ficorca. Ficorca fue lo mismo que Fobaproa, pero fue anterior, fue en el gobierno de Miguel de la Madrid. Muy bien. Estamos cuando te dicen por qué no opinaste nada antes, pues que revisen todo lo que he opinado antes del gobierno de Claudia, del gobierno de Padres, del gobierno de Eduardo Burs. Y la otra parte, cuando te dicen eso, es que están concediendo de que no tienen ningún argumento para rebatir lo que estás diciendo. Están derrotados cuando te dicen por qué no dijiste nada antes. En mi caso, sí lo dije. Y en mi caso, hace 20 y tantos años que yo empecé a tener un rol activo público, pues yo empecé con la propuesta, presentando artículos de reformas, sí, ante el Congreso. Y creo que es lo que debemos hacer, hablar con la verdad y hablar con un solo idioma y sin decir mentiras. ¿Por qué? Porque estamos distorsionando la realidad y estamos, muy bien, subiendo el umbral para ponernos de acuerdo. Gracias, Oscar. Nos vemos el próximo martes. Y sí, sin duda, aquí hemos debatido desde hace todos los últimos dos sexenios de este Oscar Serrato, ha sido una voz importante en Proyecto Puente, como lo es ahora. Nos vemos el próximo martes. El secretario del Trabajo viene a hacer una invitación a una feria del empleo de la mujer mañana, o es día hoy. De hoy. Ah, día no de es hoy, ¿verdad? Así secretario, es. Bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Muy buenos días a todo tu radio escuchas. Bueno, de todo, ¿no? Y que te miran en todo el estado y en todo el mundo, porque sí, la verdad que eres uno de los medios más creativos que hay hoy en día, y la verdad me da mucho orgullo acompañarte. Nos conocemos hace algunos, hace rato, algunos, ¿no?, añitos. Oye, cuando ibas empezando, desde antes. Cuando ibas, ¿te acuerdas? Eras de los juveniles, ¿no? Hace como 20 años. Así es. Así 20 es. Años, mira. Así es. Y aquí andamos todavía, qué bueno, ¿no? Así ya es. Tú. Luis Alberto, mira, seguimos con el proceso de vinculación activa que para bien nos ha instruido el señor gobernador Alfonso Durazo, y donde buscamos esa vinculación con el sector patronal empresarial y sobre todo con aquellos ciudadanos que levantan la mano para poder aspirar a alguna vacancia en el estado de Sonora. Aquí ha habido una gran motivación por la clase empresarial por ofrecer, en este caso, las fuentes de empleo, y donde se demuestra que Sonora está creciendo en la parte económica. El día de hoy estaremos a partir de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde en el Centro de las Artes. Invitamos, hoy nos toca festejar a las mujeres, el día de mañana es el Día Internacional de la Mujer. Exacto. Exactamente, entonces queremos invitar a todas las mujeres, jóvenes, adultas. Abrimos la convocatoria también para quien nos escuchen, jóvenes, adultos, discapacitados, adultos mayores, muy importante que nos acompañen. Esta Feria Nacional del Empleo obedece a una convocatoria que es el Servicio Nacional del Empleo a nivel nacional, y así como el día de hoy estamos aquí en Hermosillo, hay en otras entidades el mismo ejercicio. Estaremos repitiendo esta actividad el día 22 en Cajeme, el día 29 de marzo por allá en San Luis Río Colorado. El día de hoy aquí en Hermosillo estaremos ofreciendo alrededor de 2,518 vacancias. Entonces es muy importante que se acerquen. Aquí va de diversos perfiles, va desde puestos gerenciales, coordinadores, hasta operarios, técnicos y de limpieza, ¿no? Entonces hay un abanico para muy amplio. ¿Para mujeres? No. Aquí, es de todo. Aquí okay. Festejamos a la mujer, por supuesto, pero la convocatoria la hacemos es abierta. Abierta, bien, exactamente, ¿no? Y en el resto de las ferias del empleo, pues estaremos llevando el mismo ejercicio, ¿no? Festejando a la mujer, por supuesto, a la mujer obrera, a la mujer trabajadora, en este festejo del Día Internacional, donde se concientiza
La participación de la mujer en el sector productivo y le invitamos en este caso y la festejamos con trabajo en el estado de Sonora. Comentarte ahorita. Son 2.500 plazas. ¿Cuántas plazas? 2.518. Ojo, es que siempre me gusta hacer énfasis, porque es que no hay trabajo. Así es. Es que está muy duro. A ver, si hay trabajo. Como teníamos a RDI la semana pasada. A ver, si hay trabajo. Son 2.500 y las ferias del empleo. La cuestión es que lo encuentra quien lo busca y claro, el que quiera trabajar. Alberto, fíjate que hay datos muy interesantes. Arrancamos el año muy intensamente, estamos en colaboración con algunas agrupaciones empresariales. Arrancamos en enero con una feria del empleo en Nogales con 1.500 vacancias, para que te des una idea. El mismo mes de febrero, acá en Canacintra, Hermosillo, con más de 1.044 vacancias. Planta Ford Hermosillo, en un gran reclutamiento, dimos a conocer y bueno, ofertamos 5.000 fichas para empleo en Sonora. Hoy nos toca 2.518, en este caso en Hermosillo. Entonces, hay muchísimo trabajo en el estado de Sonora. Y ahí queremos agradecer la generosidad de la parte patronal, de la parte empresarial, por ofrecer estas vacancias para la gente. Y bueno, ahí seguiremos vinculando para poder hacer que esto sea aprovechado por la ciudadanía sonorense. Entonces, a partir de las... Tengo que hacer un corte y ya vuelvo con la... para finalizar esta Feria del Empleo, reitero, Feria Nacional del Empleo de las Mujeres en Hermosillo. Después, Cecilia Flores, el Hospital San José, con una plática también interesante sobre sobre el tema que les decía. ¿Cuáles son las principales enfermedades del riñón y más? ¿Practicas pádel, algún otro deporte o haces ejercicio y sufres de dolor de rodilla todos los días? ¿Tuviste una lesión en hombro o tobillo? No sufras más de esas terribles molestias y acude ya con el doctor Gerardo Guerra. Él tiene la solución para ti. Especialista en ortopedia y traumatología, además de cirugía auricular y deportiva. Haz tu cita al teléfono 6622-1748-72. CI Alimentos, garantía de calidad, servicio puntual y precios competitivos para ser los mejores aliados en la proveeduría de tu negocio. Tenemos la mejor infraestructura para garantizar el manejo adecuado de los productos desde su origen hasta la puerta de tu negocio. Presentes en Sonora, Sinaloa y Baja California. Crecemos al ritmo que nuestros clientes requieren. Únete a la red CI Alimentos para juntos sumarle valor a tu negocio. Acuña Laboratorios. Más de 50 años cuidando tu salud y bienestar. Somos un laboratorio clínico con gran variedad de análisis clínicos de rutina, especialidad y alta especialidad. Su personal altamente capacitado brinda el mejor servicio con confianza y honestidad que nos respalda para cuidar de ti y tu familia. Búscanos Hermosillo, Guaymas, Empalme y San Carlos. Acuña Laboratorios. Dale un giro a tu vida y vive la experiencia en Punta Península Kino, tu nuevo hogar frente al mar con espectaculares vistas y un exclusivo club de playa. Nuestros lotes son la mejor inversión para construir tu sueño y hacerlo realidad en un lugar para explorar la naturaleza con increíbles amenidades que te permitirán disfrutar momentos en familia. Punta Península Kino, un concepto único del estado de Sonora. www.puntapeninsulakino.com punto MX 6621-761667. El momento. Terrenos Campestre Kino Ranch, a 7 minutos de la playa, te ofrece la promoción de 35% de descuento en todos los terrenos, con financiamiento de hasta 60 meses. Terrenos con acceso de agua, luz y certeza jurídica. Además, 25% de descuento en precio de contado o 1.500 pesos de enganche. Llama ahora 6625-784119. Tú eliges la promoción. We'll be right back.
Regresamos a Proyecto Puente con Luis Alberto Medina, la multiplataforma informativa más importante del noroeste de México. Y te recordamos nuestra presencia en Estrella TV 14 en Arizona. Cerramos con la feria, la verdad. Volvemos con más información. Está el secretario del Trabajo para invitar también a otro evento importante en la Secretaría del Trabajo y la Feria del Empleo también, que reitero, siempre hago énfasis, disculpe, pero es que los que nos formamos en la cultura del esfuerzo, en la cultura del trabajo, y que todavía seguimos trabajando y que vamos a seguir trabajando, sabemos que el valor de la experiencia lo da el trabajo, punto. Yo les digo siempre a los alumnos cuando daba clases, puedes estar en Harvard, puedes estar en la universidad, en Yale, las mejores del mundo, en las que quieras. Pues si no tienes experiencia, si no tienes humildad, si no tienes, no importa el título que tengas y lo que hayas hecho. Si tiene, el mercado requiere experiencia, requiere actualización, requiere otras cosas. El título se empolva a los 2 años, saliendo de la universidad se empolva ya. Al año ya se está empolvando. Por eso digo, es importante la cultura del trabajo. Entonces, 2.500 plazas desde las 9 de la mañana, ahí en la plaza... En el Centro de las Artes. El Centro de las Artes. Exactamente. ¿Cuántas empresas son? Son alrededor de 88 empresas. Tracas, ve usted, puestos desde operadores hasta gerenciales. Hasta gerenciales. 88 empresas son. Bien remunerados, con prestaciones de ley, ¿sí? Entonces, y la verdad, desde que arranca a las 9 de la mañana... estará todo el personal de la Secretaría del Trabajo, del Servicio Nacional del Empleo. Entonces, prácticamente el esfuerzo más grande que tiene que hacer Luis Alberto es acudir, presentarse, y por supuesto que tienen una gran probabilidad de salir con... Oye, secretario, la próxima ven un día antes o dos, digo, porque es ahora también, digo, porque la otra vez cuando lo publicamos también, pegan muchos esos tipos de anuncios. Claro. Pero vete unos 2 días antes también para... Excelente. Para no el día, digo, qué bueno que ahorita la gente... ¡Corre la voz, por favor! Si usted está escuchando, está en su casa, está en su carro, a ver... va a haber una feria de empleo en el Centro de las Artes de 9 a las 3 de la tarde, así más de 80 es. Empresas, y corra la voz, es que ahí está, tanto que nos... es que no es cierto, hay trabajo, es decir, hay trabajo para el que quiere y para el que quiere trabajar, y el que sabe que las cosas se ganan, secretario. Y una más, otra invitación tenía. Sí, el día de mañana tenemos una conferencia magistral, queremos invitar a toda la ciudadanía que nos está escuchando el día de hoy. De hecho, compartimos el flyer con ustedes aquí. A ver, si podemos poner el flyer. La idea aquí es que el día de mañana nos puedan acompañar a este gran evento que estamos llevando a cabo en coordinación con el Poder Judicial del Estado de Sonora, la Secretaría del Trabajo. Y nos estamos invitando al ponente Luis Gerardo Gutiérrez de la Peña, ex consejero de la Judicatura, que tuvo un papel importante en la instauración de lo que es el nuevo sistema de justicia laboral. Y bueno, con el tema de la legitimación de los contratos colectivos de trabajo ante notario público. Entonces, hacemos la invitación a todos los empresarios que nos escuchan, a todos los sindicatos, a todas las centrales obreras que nos están escuchando y sobre todo a todos los empleados. Que tengan cualquier duda, a los abogados, notarios, en fin... Es una invitación abierta para que nos puedan acompañar. Nos queda muy claro que hay grandes dudas, Luis Alberto, en torno a lo que es el nuevo sistema de justicia laboral. Y bueno, estamos colaborando con este granito de arena en coordinación con el Poder Judicial, precisamente para abonar a que esas dudas sean dirimidas. Como tú bien lo sabes, de aquí al mes de mayo pues va a haber una serie de eventos importantes en lo que se refiere a la estabilidad laboral en el estado de Sonora, y bueno, tenemos que prepararnos, tenemos que estar listos, ya estamos trabajando con las revisiones laborales, contractuales, salariales, y sobre todo preparándonos para el tema también en conjunto, en la misma pista de la legitimación, y bueno, decirles que estamos con las puertas abiertas y que aprovechen también esta convocatoria. ¿Mañana qué horas? Mañana a las 6 de la tarde, de igual manera en el Centro de las Artes. Perfecto, ya estaremos hablando, Francisco, secretario de Trabajo, qué gusto verte, y qué bueno que traigas esta actividad, y estaremos hablando de esto y todo lo más, lo que viene. De hecho, esta semana te contactamos ahí por la Unison, pero tenemos ahí otros invitados. Gracias, estimado. Qué gusto saludarte. Gracias, a la orden. El secretario de Trabajo, Francisco Vázquez, invitando a este feria. Vamos a comentarios, nomás para aclarar. Ah, gracias, Alejandro. A ver, me dice, no, ¿cómo que? No, a ver, mis respetos para las instituciones académicas. La UNAM, la Unison, todas. No. Hay que estudiar, obvio. Hay que ir, a ver. Pero es un proceso. Pero el mercado está cambiando todo.
Y como lo dicen los grandes, como dice José Antonio Díaz en la entrevista que le hicimos en El Mundo Cambió, me encantó que dijo, a ver, antes tú podías en la empresa tener una fórmula y 20 años te funcionaba. Es decir, ah, no, ¿vendes puro chiles? Pues chiles, vas vendiendo. ¿Vendes tomates y chiles? O sea, es decir, las fórmulas duraban 20, 10 años. Es decir, no tenías que cambiar tanto. Ahora el mercado cambió y es constante. Como dice John C. Maxwell, ¿no? En sus libros. Lo único seguro es la incertidumbre. Para los que estamos dirigiendo, para los que hemos creado acá, sabemos que lo único seguro es la incertidumbre. Y hoy el tiempo es rápido todo. Es otra cosa. Por eso el aula debe ir acompañada con la experiencia. Y cualquier título de universidad, por más que haya sido lo más fregón del mundo, hace 15, 10 años, 20 años, 30, ya se rezagó. Ya, es ya lo que viste, no es cierto. Este es un mundo nuevo, es juego cero. Y si no le metes valores y humildad, olvídate, por más que sea lo que sea. Es decir, eso es lo más importante. Pies en tierra. Esto es un tema, a mí me apasiona mucho. Comentarios de la audiencia. Santo Valle presenta la opinión de la gente en Proyecto Puente. La Bujía, no, saludos. La Bujía nos mira sobre el tema que traías de los cambios de nombre, que al este bulevar ya le habían cambiado de nombre, a la Unión Ganadera. Ah, qué bueno que sigue presentándose como la Unión Ganadera. Bulevar Ganaderos, no, la Fiscalía lo está reconociendo, qué bueno que me dices, como Bulevar Ganaderos, no como Mario Fabio Beltrones. Entonces se quedó como Bulevar Ganaderos. La Bujía, no, es un medio de comunicación que ayer decíamos de lo de que la última polémica había sido cuando le intentaron cambiar al Bulevar Ganaderos como Mario Fabio Beltrones. ¿Quiere decir que le dio para atrás el ayuntamiento? Creo que no, porque sí lo habían aprobado. Fue un escandalazo en su momento. Es lo que dijimos hace 7 años. Saludos a Alejandro Castejón. En esta captura del video de Carla Costa en la nota de ayer de Proyecto Puente podemos ver la nula señalización en Reforma y Colosio. Está más preocupado la CIDUE y el ayuntamiento en promover la imagen del alcalde y beneficios a proveedores que en la calidad de la seguridad. Dice por acá, el peatón siempre tiene el pase, aunque este no lo haga en forma adecuada. Es eso, todos lo debemos respetar. Dice, además de la falta de valor moral de quedarse para ayudar y afrontar las consecuencias. Exacto, es que fue terrible lo que presenciamos ayer. Saludos por allá, Miguel de Hermosillo. Las leyes de tránsito ya están establecidas para peatones y conductores. Alma, las responsabilidades de nosotros como ciudadanos. Es increíble la inconsciencia que existen muchos para manejar en exceso y no respetar los señalamientos, así como la falta de la precaución de los peatones. También, saludos, Ceci Durán, guerrerísima. ¿Dónde andabas, Ceci? Te la habías pinteado, ¿eh? Saludos por allá a David Taro, a Ricardo Ayala, a Unoa Aris. Dice, nada justifica si no sabe controlarse, no conduzca, pero dice por acá, pero le prestaste tu espacio a la opinión de uno que se quejaba de las revisiones de filtros de la policía. Ahora lo podrías entrevistar y pedir su punto de vista sobre este efecto, que nos cuente si filtros son recaudatorios o preventivos. ¿A cuáles? Aris, que a tanta gente que entrevistamos, José Miguel, pero la respuesta compleja es ser mejores ciudadanos también, es que ya nos corresponde a nosotros, exacto, en eso, y a los peatones también, por la circunstancia en la que estamos. A ver, ¿dónde estás, Ulises? Aquí está. Saludos, Margot Víctor Cuevas, buenos días, está más rico el clima, así es. Por allá, Dora Olivia Brito, buenos días. Es cada vez más necesario que se pongan reductores de velocidad, altos de cortesía. Leonel Zavala, todos diríamos que con conciencia y claro, por supuesto, pero en el Inter no todos harán lo mismo. Guillermo Parra dice por acá, responsabilidad al volante y moral humana también. Jesús Ramón Espinosa. Las personas al conducir deberían entender la gran responsabilidad que esto implica. Homero Sánchez, educación. Ana María Domínguez, no hay educación vial. Muchos comentarios al respecto. Leobardo Vázquez, pues no se evitarán mientras no haya la educación en casa sobre el respeto a la vida, que es lo que decía también ahorita la psicóloga, sin duda alguna también, eso es sumamente importante. Voy con más información. Me dicen que Cecilia viene en carretera, entonces no va a ser, la estamos esperando en estudio, pero vamos a marcarle por favor por los tiempos también, ya vamos un poco retrasados para marcarle a Cecilia y ahorita vamos a hacer el miércoles de análisis también de lo que está ocurriendo. Bueno, y hoy le presentamos, Estados Unidos quiere
pues prácticamente un Afganistán en México, y es de lo que vamos a analizarle ahorita también el martes de análisis, porque vamos a ir ya con Cecilia Flores por los tiempos que tenemos. Vámonos con ella. Cecilia Flores fue reconocida también, ella es fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora y una de las 12 mujeres que representan a América Latina. La BBC de Londres la reconoció el año pasado a Cecilia Flores como una de las 100 mujeres inspiradoras, madre buscadora. Cecilia, estás en la línea vía telefónica, vienes en camino por acá, te esperábamos en estudio, pero te saludamos con mucho gusto. Buenos días. Hola, buenos días. Pues muchísimas gracias por la atención y una disculpa por la tardanza, el tráfico está tremendo. Sí, lo sabemos. A ver, platícanos por favor, porque tienen una jornada del 11 al 18 de marzo. ¿De qué se trata? Empezamos el 10 de marzo en Guatabampo, el 11 estaremos en Guaymas y así sucesivamente estaremos hasta el día 17 finalizando en San Luis Río Colorado. ¿De qué es la jornada? ¿Es una brigada estatal de búsqueda? Sí, es la cuarta brigada que hacemos en honor a mi hijo Marco Antonio, desapareció el 4 de mayo en Bahía de Quino. Es en honor a mi hijo que se están haciendo estas búsquedas tan continuas. Y pues esperando los mejores resultados, ¿no? Que lo único que queremos es traer a nuestros hijos de vuelta a casa. Cuarta Brigada Estatal en honor a tu hijo. ¿De qué año desapareció, perdón? El 4 de mayo del 2019. 2019, es decir, ya van a ser 4 años. 4 años van a ser. 4 años. ¿Nada se sabe de tu hijo, Cecilia? Nada todavía. A pesar de que las autoridades tienen toda la información que necesitan para... pues no solamente investigar a una persona y que diga dónde está mi hijo, pero al momento pues no han hecho nada, se puede decir, yo no veo los resultados, porque sé que sí están haciendo las investigaciones, tengo conocimiento por parte de la fiscalía, que se han hecho entrevistas a personas, que yo he referido que saben dónde está mi hijo, pero que al momento pues todavía mi hijo no aparece. Oye, Cecilia, ¿y qué te dicen las autoridades? ¿No te han dicho nada? Es decir, pues que están en los procesos de investigación, que ya se han investigado a varias personas, pero pues yo no veo ningún resultado porque mi hijo no aparece. Creo que con la información que en esos casi 4 años yo he obtenido en investigación, porque yo soy la que he hecho las investigaciones, la búsqueda, y lo único que me interesa es localizar a mi hijo, pues creo que con todas esas investigaciones que yo ya he hecho y que he entregado a las autoridades, mi hijo ya hubiera vuelto a casa, pero pues no. Al momento pues todavía no sé nada de mi hijo. Solamente sé que están en proceso las investigaciones, pero oye, pues pero, de mi hijo nada. Pero increíble que no te dicen nada, ni dónde está, nada después dice, de 3 años, nada. Es decir, nada. Ya casi 4 años y nada. A ver, eso es sí un poco inquietante, ¿no? Vaya, de cómo es que no haya ninguna, pues, pista sobre el paradero de tu hijo. Sí, exactamente, una pista, solamente encontrarlo, lo único que quiero y por lo que lucho todos los días. Estamos haciendo esta brigada con la intención de que sean más personas las que se unan a la búsqueda, porque es bien lamentable que habiendo miles de desaparecidos en Sonora, no haya ni cientos de madres buscadoras. Es muy lamentable, la verdad. Que no haya ni qué, perdón, cientos, dices. No hay, o sea, que hay miles de desaparecidos, pero no dices cientos de madres en búsqueda, no. Porque somos al menos 30, las únicas que salimos a búsqueda, no somos ni 30 madres. ¿Por miedo o por qué crees tú que no ocurre esto? Pues yo te voy a decir, en algunas cosas es por miedo y por comodidad, porque nadie quiere salir de su lugar de confort. Por andar en los montes con un pico y una pala, soleándose, cansándose, pasando hambre, frío, calor, o sea, las inclemencias del tiempo que son tremendos en Sonora, pues nadie las quiere andar sufriendo, pues. ¿Cuántos desaparecidos exactamente hay? Miles, dices. Aquí tenemos más de 5,000 desaparecidos que se han contabilizado, más los que por miedo a las familias no publican. ¿Desde qué fecha? Desde que yo tengo conocimiento desde que mi hijo desapareció y que empecé esta lucha. Pero hay desaparecidos que tienen 58 años, 35 años, 30 años, y que la familia nunca los ha buscado, porque no saben qué hacer. Cuando ya estamos en todas las redes, hasta la fiscalía,
la Secretaría de Seguridad Pública, María Dolores, ponen ahí comunicados en la, en las páginas, en sus páginas, y nosotros los compartimos, cómo debes de actuar después de que desaparece una persona, y pero la gente dice que no sabe qué hacer. Creo que, no hay mucha importancia en ese tema para ellos, porque yo les comento una cosa siempre a las familias, que si nosotros como familias no luchamos por nuestra desaparecida, no le podemos exigir a las autoridades que luchen. No lo podemos hacer, porque ¿con qué cara le exigimos a las autoridades que busquen a nuestros desaparecidos si nosotros como familia no los buscamos? Y somos los que necesitamos de vuelta en casa. Sí. Cecilia, ¿te han amenazado últimamente? Cecilia, constantemente. He recibido amenazas constantemente desde el 2021 a la fecha. Y ni aún así dejo de buscar a mi hijo. No han dejado de parar las amenazas desde el 2021. ¿Cuántas amenazas llevas? No han dejado de amenazarme, pero yo siempre, nunca me he dejado, ni de las personas que me amenazan. Yo les digo, bueno, pues si no quieres que busque, entrégame a mi hijo. Así de fácil. Si tú me dices, pues no, pues yo no lo tengo ni sé nada bien. Bueno, pues investiga para que me lo entregues y Dios no te estorbe ya. Porque no es la opción que nos maten. No es la opción que maten a las madres buscadoras, ni que nos amenacen, ni que estén levantando madres buscadoras, no es la opción. ¿Por qué no nos entregan a nuestros hijos? Porque si nosotros estamos aquí en este lugar, en esta lucha, sufriendo tantas inclemencias y tanto dolor en la lucha por nuestros hijos, es por amor a ellos. El año pasado, lo último que dijiste es que habían puesto incluso un precio a tu cabeza, Cecilia. Te dije. Sí, y todavía lo siguen haciendo. Todavía hace unos poquitos días, estando aún teniendo ya la seguridad permanente conmigo siempre y la verdad muy buena seguridad, yo no tengo ninguna queja de ninguno de los elementos que me cuidan, aún así sigo recibiendo amenazas y diciéndome que del penal están saliendo la información de que pues que me quieren matar y que traiga mucho pago, me quieren matar, que hay precio en mi cabeza, alguien está pagando para que me maten, y le digo, válgame. Pues que tanto daño les he hecho, si lo único que estoy haciendo es buscar a mi hijo. Yo no tengo la culpa que en el camino, en la lucha por mi hijo, haya encontrado miles de hijos que no eran míos. No tengo la culpa yo. Porque ni modo que cuando encontrara un cuerpo, mirara, es mi hijo, o no es mi hijo, no es mi hijo, ahí lo dejo. Claro que no. Y estoy muy, muy orgullosa, yo sé que mis hijos están muy orgullosos de que buscándolos a ellos se encontraron muchísimos más. Y que muchas madres tienen paz en su casa y que muchas personas volvieron a casa con vida. Yo sé que mis hijos están orgullosos donde estén. Donde estén están orgullosos de esa madre que les tocó, que no me quedé en mi casa a llorar por ellos. Que no estoy atrás de un teléfono publicándolos en todas las páginas del país. Que estoy luchando constantemente todos los días por traerlos a casa. ¿Quién te ha amenazado, Cecilia? No sé quién me ha amenazado. No puedo decir que es un amenazado porque no lo sé. ¿Son diferentes, crees tú, o es uno mismo? Sí, actúan de diferente manera. Las amenazas son de diferente manera. Son por teléfono, por llamada, por WhatsApp, por perfiles falsos. Entonces, yo lo único que les comento, no seas tan cobarde y dame la cara. Yo estoy dispuesta de donde tú me digas que vaya, yo voy a ir. Yo lo único que quiero saber de mi hijo, que encontrar a mi hijo, y es todo lo que me importa. Porque si yo estoy haciendo toda esta lucha, es por mi hijo, nada más. Es decir, ¿y vas a continuar? Claro que sí, primeramente Dios. Si yo encuentro a mi hijo, de todas maneras, voy a continuar luchando por todo, por los desaparecidos que faltan, porque el dejar de buscar sería fallarle a mis hijos, fallarme a mí misma, y fallarle a esas miles de madres que han puesto su fe en mí. ¿Ha cambiado algo, Cecilia? Mucho. Cambió mi manera de vivir, mi manera de pensar. Mucho cambió. Todo cambió en nosotros. ¿Y en cuanto a la respuesta? Gracias. ¿En cuanto a la respuesta de la autoridad? No ha cambiado en nada porque seguimos igual. A pesar de que tenemos muy buena comunicación con las autoridades, no me puedo quejar de la buen apoyo que tengo por parte de ellos en el acompañamiento. Pero pues si no tenemos lo que queremos, la investigación que queremos para dar con el paradero de nuestros hijos, pues haz de cuenta que, ¿qué te puedo decir? Yo siempre puedo decir que no tengo el apoyo por parte de las autoridades.
Pues ahí está la información, Cecilia, y si puedes volver a invitar en esta brigada, te esperamos por acá en el estudio, incluso me gustaría después seguir conversando. De hecho, tengo que hacer el estudio, acabo de llegar. Sí, pero por los tiempos del programa. Sí, nos fueron los tiempos y te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada, aunque no íbamos a la presencial. Yo les agradezco muchísimo a ustedes, los medios, que nos apoyen a visibilizar lo que estamos viviendo, que de verdad necesitamos que las familias se unan a buscar a sus desaparecidos, que se unan a luchar por ellos, que no estén atrás de un teléfono. Para mí buscar a mis hijos no ha sido buscarlos en todas las páginas del país, ha sido caminar por todo el país de ser posible para buscarlos y encontrarlos. Y no los he encontrado a ellos, pero he encontrado a otros. Y otras madres tienen la paz. Y con eso yo tengo paz en mi corazón, porque estoy haciendo algo por mis hijos. No estoy en mi casa llorando. Te decía, ¿cómo, por último, cómo pueden unirse a la jornada, la jornada estatal de búsqueda? Pueden llamar a mi teléfono 6623-415616. Yo les paso un link para que se unan al grupo de búsqueda y van a saber cualquier información que nosotros pongamos sobre la brigada, puntos de reunión, los días donde nos tocan, la búsqueda, donde van a estar, los hallazgos que se estén haciendo. Toda esa información la vamos a poner ahí. ¿Puedes repetir tu número, por favor? 6623-415616. Muy bien. Cecilia, pues se queda el espacio abierto para seguir conversando contigo cuantas veces sea necesario. Muchísimas gracias. Dios les bendiga a todos. Igualmente, Cecilia Patricia Flores, líder de Madres Buscadoras, anunciando esta jornada. Desde el 4 de mayo del 2019, no encuentra a su hijo. Y como hemos dicho, estas heroínas, desde el principio nosotros lo decimos, son las que empezaron a hacer el trabajo que le correspondía a las autoridades. Volvemos y hay un evento también importante en Musas que le voy a comentar. En Proyecto Puente sumamos más formas de llegar a ti. Ahora también en Guaymas, en Red 93.3 FM. Sintonízanos a partir del 7 de febrero. Grupo Médico San José celebra con el más grande equipo de médicos. Su liderazgo en tecnología de vanguardia y servicios hospitalarios al alcance de la comunidad. 30 años en Ciudad Obregón y 15 años en Hermosillo. Gracias por permitirnos cuidar de ti. Hospital San José, tu salud en las mejores manos. Altamarina Relax Living. Espectaculares vistas con paisajes desérticos y la belleza inigualable del Mar de Cortés son el perfecto marco para vivir en el corazón de San Carlos. Una torre de 10 niveles con 64 departamentos, con terrazas independientes y diferentes vistas espectaculares. Un concepto especial muy completo, con estacionamientos techados, gimnasio, coworking, alberca infinita con vista panorámica, spa, casa club, área de asadores y juegos. Y sobre la azotea, una sensacional vista 360 grados en el Rooftop Garden. Además de 5 locales comerciales, elegancia, comodidad y máxima belleza junto al mar. En Alta Marina Relax Living. Vive la vida con estilo. Ventura Residential Club, un complejo residencial ubicado en el nuevo norte de Hermosillo, rodeado de proyectos en desarrollo y una amplia oferta educativa. Ven a conocer nuestras casas, terrenos y macrolotes en precios de preventa, en los cuales también podrás disfrutar de nuestra casa club, equipada con restaurante, alberca, beach club, canchas deportivas, gimnasio con salón de spinning y mucho más. No pierdas la oportunidad de vivir en una comunidad moderna y exclusiva. Contáctanos al 6623-818849 o en nuestra página web www.venturaresidentialclub.com. Pon tu salud y belleza en manos expertas con el Dr. Rafael Espinosa Delgado en Doctor Spa. Pregunta por nuestros tratamientos. Ten una figura de ensueño con radiofrecuencia Muscle Sculpting. Una piel linda, hidratada y con menos imperfecciones con hidrafacial. O pregunta por nuestros paquetes de depilación láser con Soprano Ice Alex. Tecnología de punta y lo mejor de todo, sin dolor. Doctor Spa, al cuidado de tu belleza y salud. Visítanos en el cuarto piso de Hospital San José. Aparta tu cita al 1090-568. Cada
Carnes JC te invita a compartir los mejores momentos y aprovechar todos sus descuentos en sucursal Colosio. Encuentra en un solo lugar la tradición de Sonora y todo lo que necesitas para tu fin de semana de parrilla o carne asada. Encuéntranos en Boulevard Colosio, casi esquina con Solidaridad. Carnes JC, así sabe Sonora. Abarrey, el súper de tu colonia, presentó. El próximo jueves va a ser el Día Mundial del Riñón y nos estamos adelantando con una plática interesante sobre las enfermedades del riñón con el doctor Fernando Plata. Adelante. Puente a la Salud es presentado por Hospital San José. Próximo jueves, Día Mundial del Riñón. ¿Cuáles son las principales enfermedades del riñón? Le doy la bienvenida al doctor Fernando Plata, nefrólogo del Hospital San José en Hermosillo. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Luis Alberto, buenos días. Un gusto estar en tu programa hoy presente para hablar de esto que estás mencionando, que es el Día Mundial del Riñón. Y en realidad ese es el motivo por el cual estamos aquí. El Día Mundial del Riñón se celebra desde el año 2006 aproximadamente, cuando la Sociedad Internacional de Nefrología pues empezó a celebrar esta efeméride, ¿no? Y el objetivo de esto era concientizar a la población y a los gobiernos de todos los países para mostrarles la importancia de la enfermedad renal crónica, ¿no? En realidad fue cuando se empezó a hacer a celebrar este día, es cuando se determinó que era un problema de salud pública y que ya era una pandemia en general, en realidad. Y no solo para medidas preventivas de la enfermedad renal, sino también por el impacto que estaba causando, ¿no? A nivel social, a nivel laboral, la morbilidad que causan en las personas con enfermedad renal, entiéndase morbilidad, todo aquello que hace sentir mal a la persona, que lo limita, que lo discapacita, y por supuesto el impacto financiero en los sistemas de salud de cualquier país, ¿no? Que casi es cuando le empezaron a hacer un poco de caso en la enfermedad renal, ¿no? De los costos. Es una enfermedad de alto costo, porque el paciente con enfermedad renal, claro, varía la etapa en la enfermedad renal en la que se encuentre, pero sobre todo el paciente con enfermedad renal avanzada, a todos aquellos que están en algún tipo de diálisis, creo que mucha gente escuchaba, el fulanito se hace diálisis. Es muy caro ese paciente, y es un paciente que se suele hospitalizar frecuentemente, etcétera, ¿no? Entonces, ¿y cómo llegar, cómo evitar ese punto? ¿Cuáles son las enfermedades, por ejemplo, principales? Qué bueno que lo preguntas. Aquí en México, bueno, a nivel mundial, tanto la diabetes como la hipertensión son las principales dos causas. Y en México tenemos pues una de ellas, ¿no? De hecho, se habla que alrededor de un 48%, 50% de cada persona o paciente incidente en cualquier tipo de diálisis es diabético. Y la obesidad ha estado ganando también terreno últimamente. La obesidad se asocia a enfermedad renal. Uh-huh. Tiene un componente multifactorial también, tal vez es difícil categorizarlo así solamente en una de esas, pero la obesidad también ya está ganando terreno como causa de enfermedad renal y como asociación a otras alteraciones metabólicas que te llevan a la enfermedad renal crónica, ¿no? ¿Cuáles son las causas, por ejemplo? Después de diabetes y hipertensión, pudiéramos hablar también, hay otras enfermedades propias del riñón que se llaman glomerulonefritis, que pueden tener componentes autoinmunes, algo así como el lupus, como para que le suene, enfermedades reumatológicas, enfermedad de Sjögren o combinación de estas. Y hay otras, bueno, los cálculos renales también puede ser una causa, pero depende el caso. Y en realidad es algo multifactorial porque se tienen que combinar una serie de factores para que la persona tenga o desarrolle algún grado de enfermedad renal, sin que sea propiamente diabético, por ejemplo, pues, o sea, pero luego la bronca es que una vez que la persona empieza con enfermedad renal, puede desarrollar hipertensión secundaria, ese daño renal, y ahora ya le agregaste ese otro factor que ya está bien evidenciado de que hace daño, ¿no?
Entonces es bastante complejo el daño, cómo se va generando. ¿Cómo se diagnostican? Afortunadamente la enfermedad renal, de hecho, es relativamente fácil de diagnosticar y de detectar. Por eso parte de esas estrategias del Día Mundial del Riñón es darle las herramientas a los médicos de cada país, y sobre todo los médicos familiares o los médicos de primer contacto, para que sepan a qué ponerle atención en un examen de sangre rutinario. Tú puedes ir a cualquier laboratorio, ahora ofrecen muchos esos paquetes como de check-up, que es un estudio general, no es nada específico, ningún estudio especializado ni nada, y te puede ayudar a detectar alteraciones que nomás con ver esa alteración ya puedes decir, ahí está un foquito, hay que enviarlo con un especialista y sobre todo empezar a concientizar a la persona que te estás revisando. ¿Y cuáles son los síntomas para empezar por ahí, doctor? Uno de los problemas de la enfermedad renal, y bueno, va a escuchar que digo mucho enfermedad renal, ya a lo mejor se puede escuchar muy general, ¿no? Pero en realidad enfermedad renal crónica es el término como tal del diagnóstico, ¿no? Sí, que enfermedad del riñón, pues vaya. Enfermedad del riñón, sin ser específico de una causa, ¿no? Pero el problema de las primeras etapas, tal vez una, dos, incluso a lo mejor una etapa tres, puede que no te dé un síntoma específico, pero es común. Pues, por ejemplo, la retención de líquidos, empiezan a ver que se hinchan de las piernas, se pueden sentir más cansados, se sienten cansados o se fatigan fácil en sus actividades diarias del día a día, porque la enfermedad renal causa anemia. Entonces andan con hemoglobinas bajas y a veces ni cuenta se dan. Llegan pacientes adultos jóvenes que aparentemente no se conocían con nada. Oye, ¿qué pasa? No, pues que tengo 6 meses quedando cansado. Hacen laboratorios, andan con hemoglobinas de 8, o sea, cuando deben de tener 13, ¿no? Entonces, ese malestar general, tal vez alteraciones en el apetito cuando está un poco más avanzado. Si eran hipertensos, a veces puede dificultarse el control de la presión arterial. O sea, no siempre es así un síntoma cardinal. Entonces, se puede pasar desapercibido. ¿Se puede prevenir? Claro. De hecho, una así, prevención, detección, tratamiento sería así como que los pasos que deberíamos de llevar en ese control de la enfermedad. Se puede prevenir, número uno, si hay antecedentes familiares de alguien con enfermedad renal, pues hay que, no como estar asustado, pero tener que estar como alertas a que puedes tú tener algún componente genético que vas a padecer eso. En realidad, los buenos hábitos, a los pacientes que yo veo con una alteración leve, yo les digo, estás en el momento perfecto. Ahorita tú estás en la etapa de casi, casi prevención. Uh-huh. Es un buen estilo de vida, pues cuida tu peso. Si no eres diabético y si tienes antecedentes familiares directos de diabetes, pues con más razón, pues revísate periódicamente, una vez al año si quieres, claro. pero revísate. De repente, chécate la presión, haz algo de actividad física y la dieta es importante en la enfermedad renal o en la función renal. Lo que es la carne roja, los embutidos, la dieta alta en sodio, es lo principal que como pues le da más carga de trabajo a los riñones. ¿Alguna otra recomendación, doctor? Creo que esas serían las principales. Básicamente quiero hacer hincapié y concientizar en eso, ¿no? Para que se den una idea, un adulto tiene 5 o 6 litros de sangre en el cuerpo y nuestros riñones, que tenemos 2, que se preguntan si es 1 o 2, uh-huh. Filtran alrededor de 180 litros de sangre al día. Ay, ¿para qué ve la importancia? Entonces, wow. Así le digo a los pacientes casi siempre. Imagínate que lo filtras, le da 180 litros al día. Entonces, tú sabrás qué tan importante es su mecanismo de filtración. Y la enfermedad renal precisamente es eso. Cuando esa filtración empieza a disminuir. ¿Cuándo se va a notar? Pues, va a ser variable entre cada quien. Pero esa es la importancia que hacen nuestros riñones en nuestro cuerpo. ¡Wow! Nomás para que vea usted, a cuidar el riñón, a cuidar estas y a seguir esta recomendación del doctor Fernando Platt. Gracias, doctor. Gracias, interesante. Roberto. El nefrólogo Fernando Platt del Hospital San José en estas interesantes charlas con ellos como cada semana. Nos quedamos en multiplataforma para una invitación importante que tiene el ISC. Puente a la Salud fue presentado por Hospital San José. Ahí estamos pendientes. Hasta luego. Bueno. Cable, la voz del PITIC, Radiorama y Radio Fiesta. Te invitamos a seguir nuestra transmisión en vivo en proyectopuente.com.mx. TuneIn, Facebook y YouTube. Ok.
Volvemos con más información y está por acá, le damos la bienvenida a Octavio Avendaño, él es coordinador de artes visuales del ISC. Hay una invitación importante a una obra ahí en el Musas, ¿verdad? Octavio, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Pues a invitarte a ti y a todos tus, a toda tu audiencia. El día de hoy vamos a inaugurar a las 7 de la tarde en el Museo de Arte de Sonora la exposición de dos artistas de Sinaloa, Lucía Oseguera y Melissa Padilla, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que es mañana, pero nosotros comenzamos con las actividades. Y es una oportunidad para conocer a las artistas, platicar con ellas. Es una exposición muy reflexiva, muy crítica con el consumo del cuerpo femenino, ¿no? Entonces, genera bastantes reflexiones a partir de esta sociedad capitalista en la que vivimos y cómo, sobre todo en la región del noroeste del país, se ha acentuado esta problemática. ¿Cuál es la importancia de esta presentación? Pues siempre hay que recordar que el arte, la importancia del arte es que nos permite conocer diferentes problemáticas y sobre todo en este, en esta exposición, una problemática contemporánea, que es el consumo del cuerpo, no solamente femenino en términos generales, pero también cómo nosotros generamos una identidad a partir del consumo, ¿no? Donde los valores morales han sido desplazados totalmente por una existencia banal, frívola del consumo, y sobre todo también generar diálogos con otras escenas artísticas, en este caso de Sinaloa, ¿no? Es importante señalar que hay una relación muy fuerte con el noroeste en general, con Baja California y con Sinaloa, y pues el Museo de Arte de Sonora pretende ir generando estos puentes de diálogo. ¿Quiénes son ellas, eh? Para quien no las ubica, Lucía Oseguera y Melissa Padilla. Lucía Oseguera es ya una artista de Culiacán, ya establecida, ¿no? Ya reconocida a nivel nacional, a pesar de que es una artista joven, pues ha tenido bastante proyección e importancia, presencia en museos nacionales. Y Melissa Padilla es una artista emergente de Culiacán que trae, por ejemplo, arte digital. Muchas de sus piezas que vamos a ver es arte digital, lo cual también va a permitir, sobre todo, a los amantes, conocedores del arte, adentrarse a estas nuevas estrategias del arte contemporáneo. ¿Para quién va dirigida? Para toda la familia. ¿Toda la familia? Es para toda la familia, porque es bien importante, ¿no? Cómo nos constituimos socialmente desde la individualidad, ¿no? Lamentablemente cada vez la construcción del sujeto está basada en lo que uno tiene y en lo que uno aspira, olvidándose de un humanismo que es inerte a nuestra propia existencia. A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. ¿En el Musas? En el Musas. Bien, ¿van a estar ahí presentes? Ahí van a estar presentes, es una oportunidad para conocerlas, para platicar con ellas. Vamos a tener también la presencia de una de las DJs sonorenses más trascendentes en el campo de la música en Sonora. Entonces va a ser además una oportunidad de encontrarnos, ¿no? Y de tener un punto en común. Pues enhorabuena por el evento, Octavio. ¿Algo más que desees agregar que no te haya preguntado? Nada, pues que nos visiten el día de hoy a las 7 de la tarde. Nuestras redes sociales son Musas, Museo Musas MX en Instagram y en Facebook Museo de Arte de Sonora. Gracias, Octavio. Gracias a ti. Octavio Avendaño, coordinador de artes visuales del ISC, del Instituto Sonorense de Cultura, con esta importante invitación. Ya nos vamos, que pase excelente mañana. Esto fue Proyecto Puente. Todo se queda en proyectopuente.com.mx. Gracias por acompañarnos un día más. Recuerda que la información continúa en el portal proyectopuente.com.mx o en cualquiera de nuestras plataformas digitales: Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TuneIn. Nuevos contenidos a través de TikTok, Spotify. Únete a nuestra comunidad de WhatsApp 6624-057368. Te esperamos mañana a través del 151 y 1151 HD de Mega Canal, en el 88.1 FM La Voz del Pitic o en el 101.5 FM Radio Fiesta. Escúchanos también en Radiorama en las siguientes ciudades: Nogales en la 89.9 FM, Cananea 104.7 FM, Ciudad Obregón 96.9 FM y en Hermosillo en el 101.1 FM. Ahora también en Azteca Tucson. Proyecto Puente, periodismo diferente.